también. Buen día a todos. Es a fecha hoy, 26 de septiembre, que damos inicio al curso de CFD con OpenFOND. Este es un curso internacional de 44 horas, donde se mostrarán tanto el aspecto teórico de los fundamentos, así como la parte práctica, es decir, correr simulaciones y en la parte final lograr a desarrollar un clúster casero. Bien, procedemos a compartir pantalla. En este caso me presento, soy John Gessel Villanueva Portela de Lima, Perú, de la especialidad de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Y en este caso, en cuanto acabé la universidad, ¿no? Mira, por allá en el año 2017, el presente, estuve involucrado en la parte del campo de los fluidos geofísicos, es decir, aquellos fluidos que interactúan directamente con la naturaleza, pudiendo ser ríos, lagos, océano, y también aquellos que van sobre obras, ¿no? Obras hechas por el hombre, en este caso también, tanto en tuberías como en canales. Esto para dar un poco el contexto al enfoque desde el cual puedo compartir mi experiencia, y es claro que me agrada bastante el campo de la tecnología en el sentido de la programación. Entonces, desde ya hace más de, bueno, serán 10 años que comencé con el tema de la programación. Y con ello también revisaba en cuanto a arquitectura de computadoras y todo lo que responde a este campo. Entonces, de ese modo, eventualmente busqué hacer match entre la mecánica de fluidos y el campo de la computación o ciencia de la computación, como quien dice. En este caso, en este curso, se va a hablar también de lo que son las ecuaciones de la mecánica de fluidos, los fundamentos, donde se presentará a las ecuaciones en su forma de ecuaciones diferenciales parciales para poder solucionar estas ecuaciones desde el uso del ordenador. Tendremos que hacer cálculos aproximados. Para ello hablaremos de métodos numéricos, y con esto de los métodos numéricos podremos convertir aquellas ecuaciones que tal vez se ven complejas a operaciones algebraicas, de tal modo que el ordenador pueda resolverlo de una forma discreta y sencilla para él. Entonces aprenderemos también técnicas de paralelización con el fin de aprovechar los tantos hilos o núcleos que hoy traen estas CPUs. Es cierto que también se pueda entrenar modelos con inteligencia artificial, aunque eso escapa de los alcances del presente curso. Entonces, es ello, vamos a ver lo que son las ecuaciones de la mecánica de fluidos, la discretización, conocer los modelos de turbulencia, los principales modelos de turbulencia, hacer simulaciones con lo que viene a ser geometrías personalizadas. Y en la parte final se estará logrando armar un clúster casero. Voy a compartir el escritorio con el fin de que puedan comenzar a, digamos, a identificar el entorno de trabajo, no el environment, se podría decir. En este caso vamos a hacer uso de los sistemas operativos basados en la familia de GNU Linux, es decir, si hablamos de sistemas operativos, nos podremos referir a aquellos sistemas operativos de los más conocidos, ¿no? Mira, es muchas veces, como sabemos todos, tres sistemas operativos principales. Existen los sistemas operativos de Microsoft, que es las variantes de Windows que hemos llegado a conocer. Probablemente algunos hayan llegado a observar el Windows 98, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Está bien, Windows sabemos que es bastante masivo, pero así como existe Windows, también hay más sistemas operativos. En otros casos encontraremos personas que utilizan lo que vienen a ser sistemas operativos de la marca Apple, ¿no? Pudiendo ser en este caso Mac OS X, uno de esos sistemas operativos. Y los hardware en este caso, si hablamos de Apple, se podría decir que vienen con un hardware robusto por defecto, ¿no? Pero no significa que aquellos usuarios de Windows no puedan usar hardware, digamos, con bastante potencia o un gran alcance. Sí, dependerá de uno mismo en qué aspecto quiere tener su ordenador. Pero en este instante nos estamos limitando a hablar de los sistemas operativos. Entonces, mira, hay de la familia de Microsoft todas las variantes de Windows para sistemas operativos de escritorio, porque hay sistemas operativos para servidores. Entonces, para el lado de Microsoft está Windows 10 como un sistema operativo actual y vigente. En el caso de las Apple, que tenemos a las Mac OS. Y también vamos a mencionar para escritorio a los sistemas operativos de la familia de GNU Linux. Dentro de la familia de GNU Linux podríamos mencionar como uno de los sistemas operativos padres Debian, ¿no? Uno de los tantos que hay. Debian ha tenido como seguidor o como consecuencia, como hijo a Ubuntu, un sistema operativo basado en Debian. Y a su vez, basado en Ubuntu, tenemos otras variantes. En mi caso, que menciono, voy a utilizar lo que se denomina el sistema operativo Zorin. Zorin es el nombre correcto de este sistema operativo, como se me presenta en el escritorio, en la interfaz, que es bastante similar a Windows 7, aquellos que lo han utilizado, a Windows en sí, ¿no? Es decir, en la parte inferior identificamos una barra de tarea. En la parte izquierda inferior se observa que hay un menú principal, el cual desglosa a las tantas herramientas que pueda instalarse o tener por defecto el sistema operativo. Este sistema operativo Zorin recién ha sido instalado, lo que significa que solamente le he instalado el software para hacer el tema de la transmisión y las actualizaciones, ¿no? Del idioma y ello. Por lo que nosotros iremos viendo lo necesario para trabajar con Zorin. En tu caso, yo mencioné en el formulario de inscripción del curso que pueden participar con variantes de Ubuntu. En este caso, en este instante, yo les estoy presentando de forma general al principio el sistema operativo desde el cual partimos. Significa que en los requisitos también del curso se mencionaba contar con una memoria USB o pendrive, es decir, memoria de almacenamiento desde la cual se hace el procedimiento de booteo. ¿Qué cosa es el booteo? El booteo es poder configurar un sistema operativo que hayamos descargado, en este caso una variante de Ubuntu, según el gusto de nosotros, en una memoria USB para hacer su instalación. Es cierto que se puede correr sistemas operativos en paralelo al sistema operativo que tengamos por defecto instalado en la computadora. Es decir, si tú tienes un Windows 10 en tu computadora, vas a poder descargar una variante de Linux, bootearlo a tu USB, es decir, configurar tu USB para que una vez que reinicies el computador pueda iniciarse desde el USB la versión de Linux que hayamos gustado y su posterior instalación. Entonces, vamos a poder utilizar Linux de las formas que vas a tener Linux en paralelo al sistema operativo que el cual tengas. Puedes tener solamente el Linux en tu computadora o también puedes tener este sistema operativo de GNU Linux ejecutándose dentro de una máquina virtual dentro del propio Windows. Son tres caminos los que vamos a poder lograr. Si es que tú quieres aprovechar al máximo el hardware del cual dispongas, mi recomendación es que lo instales en nativo, es decir, directamente en disco, pudiendo ser los dos casos anteriores, que sea en paralelo a Windows
O que todo el disco duro lo ocupes solo para Linux. Estos son algunos de los caminos para trabajar con este sistema operativo. Si hablamos algo más acerca de las computadoras, podríamos mencionar que los procesadores, la CPU, digamos, viene del acrónimo traducido al español como Unidad Central de Procesamiento. La CPU, con el pasar del tiempo desde el inicio, ha ido mejorándose, ¿no? Como hoy sabemos, pero vamos a hacer una división principal, el cual sería de dos corrientes o dos familias. La anterior, que se denominaba CPUs de arquitectura de 32 bits, o también conocido como CPUs x86 o 386, y hoy hablamos de la CPU de arquitectura de 64 bits. Hablar de computación cuántica o algo semejante escapa de los alcances de este curso. Nosotros vamos a aprovechar las CPUs de 64 bits y con ello vamos a lograr nuestros fines. En cuanto al desarrollo del clúster, si vamos a hablar de computación distribuida o computación paralela, se podrían mencionar tres tipos de clúster, es decir, clústeres híbridos, clúster homogéneos y clúster heterogéneos. Comencemos en orden. Primero vamos a mencionar sobre los clúster homogéneos. Un clúster homogéneo es aquel arreglo de computadoras conectadas por un switch. A ver, acá yo tengo un switch, a ver si las presento. Algo que, digamos, nosotros utilizaremos para el curso en la parte más adelante. A ver un instante. Bien, mira, esto que tú ves en este instante mediante la webcam es un switch, ¿no? Como observas, no es otra tecnología que no hayamos visto antes. Es decir, si hablamos de redes, vamos a identificar que existen los modem, los router o access point y los switch. El fin de este switch es que me permita conectar mediante uno de los tantos puertos a una computadora al cual denominaremos computadora maestra. Y a partir de esta computadora maestra, nosotros vamos a dar la instrucción para que pueda poner a otras computadoras, en este caso a cuatro, ya que en el primero lo conectaremos a la computadora maestra o master, y en las otras cuatro se les denominará computadoras esclavas, ¿sí? Entonces, el fin de la computación distribuida y paralela en este caso será de que la instrucción nosotros le enviamos por el maestro a las otras cuatro máquinas, y esas cuatro máquinas habrán o harán de hacer una parte de la solución del problema de la modelación. Es que al trabajar con modelos complejos, según el modelo de turbulencia que hayamos definido o con el cual querramos trabajar, el nivel de complejidad, el tiempo de cálculo va a ser mayor, ¿no? Entonces, la propuesta es, si es que al año 2021 nosotros tenemos en el alcance lo que vienen a ser computadoras, bueno, anteriores, de generaciones anteriores, poder utilizarlas de un modo que nos resuelvan operaciones como son operaciones algebraicas, como una calculadora, operaciones aritméticas incluso, ya que para eso sirve la CPU, ¿no? Para hacer operaciones de forma repetitiva, y eso es lo que nosotros vamos a buscar. En este curso se hablarán de los clusters. Este Swift nosotros lo podemos buscar en internet libremente y buscar el que mejor se nos acomode a la economía. En este instante estoy compartiendo pantalla con el fin de que podamos ver las tecnologías en las cuales nos vamos a valer, como digamos primera clase. Procedo a cambiar la pantalla para que se visualice correctamente. Ya, este es mi navegador Firefox y nosotros vamos a hablar de HPC Pelican. Este es el sistema operativo que veremos luego. HPC Pelican, acá está. ¿Qué te dice?
El Pelican HPC es una distribución creada a partir de Debian Live, es decir, de un sistema operativo Debian, que está dedicado a crear clúster de alto rendimiento y usa como gestor de ventanas al XFCE. Cuando hablamos de sistemas operativos, es necesario mencionar que hay gestores de ventanas. Hay gestores de ventanas como es GNOME, como es XFCE, como es LXDE. Es decir, sigue siendo en el fondo el mismo sistema operativo base, pero la parte de la interfaz varía o cambia. Por lo tanto, te mencionaba yo variantes como son XFCE. También te decía LXDE. También te decía XFCE, LXGNOME. También te decía, ¿no? Todo esto viene a ser la parte de las interfaces. Puedes encontrar un sistema operativo donde varía la interfaz de usuario. Este es uno de ellos. ¿Qué te dice acá? Dice que XFCE es un entorno de escritorio libre para sistemas tipo Unix, como GNU Linux, BSD, Solaris y derivados. Su objetivo es ser rápido, ligero, sin dejar de ser visualmente atractivo y de fácil uso. También observamos que existe LXDE, que te dice que es un entorno de escritorio libre para Unix y otras plataformas como son POSIX, como Linux o BSD, ¿no? El nombre correspondiente a LXDE viene de Lightweight X 11, ¿no? De esto, Environment, que en español significa entorno de escritorio X11 ligero. LXDE es un proyecto que apunta a entrenar o a entregar un nuevo entorno de escritorio ligero y rápido. GNOME también se encuentra por aquí y te dice que GNOME es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas operativos basados en GNU Linux, Unix y derivados, como son Unix o como BSD o Solaris, compuesto enteramente de software libre. En este instante te presento al Pelican HPC. A ver, cambio de pantalla. Te presento al Pelican HPC, ya que esta es una herramienta como sistema operativo, el cual nosotros podemos bootear en una memoria USB o pendrive. Y ya luego vamos a señalar desde la BIOS que se monte en una computadora maestra para posteriormente ejecutarlo en las computadoras esclavas o secundarias. Entonces, es ello el Pelican HPC. Mencionaba que compremos el Swift, ¿no? Según estemos listos para luego hacer lo que va a ser la parte de la computación distribuida. Swift TP-Link. TP-Link. Switch TP-Link. Acá está. Por ejemplo, el que yo estoy compartiéndoles, al menos cuando lo fui a buscar allá en mi ciudad, acá en Lima, me fui a una calle que se denomina la Avenida Argentina. Es decir, tenía para ir al centro, se podría decir, de mayor cantidad de ventas de equipos de cómputo y tecnología como es Wilson. Pero en esa oportunidad yo estuve andando por la Avenida Argentina, que también venden componentes electrónicos, y me fui a la parte de redes. Pregunté por justamente un switch y me mostraron este equipo, ¿no? Cuyo valor era de 25 soles. Si bien no es nuevo, en realidad va a cumplir el fin que gustamos nosotros. Para el tema del nombre o el modelo, a ver que si es que se puede enfocar la cámara por acá. No, aparentemente no se llega a leer correctamente. A ver, cambio de vista. Bueno, ¿será que lo pongo ahí en la caja de los comentarios? A ver.
Entonces acá estoy poniendo en la caja de comentarios que el modelo de TP-Link de Switch que estoy usando es de 5 puertos de 100 megabits por segundo, una versión de escritorio, modelo número TL-SF1005D, cuya fuente de poder o potencia va en los 9 voltios a 0.6 amperes. La forma de conexión de cables que mandé a pedir a hacer que justamente requeriré es para la comunicación entre computadora al switch y del switch a otra computadora. Porque acá te preguntan, ¿quieres que el cable sea de computadora a computadora o de computadora a switch, por ejemplo? Y yo le especifiqué de computadora a switch y ya. Entonces te estoy citando el valor de este switch de la marca TP-Link, del modelo que he puesto en la caja de comentarios. Valor en moneda peruana 25 soles actualizado a 26 de septiembre, ¿no? Mira, la fecha actual, hay que ponerla. Porque lo compré hace una semana. Y en cuanto a estos cables, había, se podría decir, de varias longitudes. Habían de longitudes estándares. En mi caso yo pedí solamente de versión de 1 metro. Si la longitud es de 1 metro, en la versión genérica, chinita se podría decir. Entonces el valor de cada uno de estos cables fue de 3 soles. Compré tres cables, el switch, que viene con su cargador. Estamos viendo sobre los alcances del curso y lo que iremos a utilizar posteriormente. Hablábamos del Pelican HPC como sistema operativo para hacer la computación paralela, el switch como recurso y un pendrive o memoria USB. En este caso, como les vuelvo a insistir, estamos utilizando el sistema operativo GNU Linux exactamente en la versión Zorin, ¿no? Por lo que acá yo lo he instalado y para la instalación solamente lo pueden hacer en la forma de máquina virtual, dependiendo del hardware que dispongan. Como requisito sí o sí vamos a necesitar para lograr este curso trabajar con una arquitectura de 64 bits, ya que el OpenFOM de 32 bits en realidad hoy no está disponible. Es decir, las nuevas versiones de OpenFOM no están sacando para arquitectura de 32 bits. También utilizaremos como herramientas los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación que utilizaremos han de ser dos: Python y OpenFOM. Python porque antes de hablar de lo que son, digamos, simulaciones o CFD con OpenFOM, vamos a hacer una introducción al CFD con el método de diferencias finitas. Aquellos que hayan llevado lo que son métodos numéricos en la parte final, muchas veces nos encontramos con los métodos de diferencias finitas. Significa que cada modelo o cada método numérico tiene un alcance y una configuración, y según nosotros, según la persona el cual venga logrando la implementación del código, debe poder elegir las ventajas características de este modelo con el fin de poder configurarlo de la mejor manera en el environment, en el entorno de desarrollo, y lograr hacer el tema de la estabilidad. Dentro del lenguaje de programación Python, en realidad, para aprender estos lenguajes de programación, si es que nunca hemos programado en algún otro lenguaje, puede que al principio creamos que es como traducir o hablar otro idioma, ¿no? Pero en realidad, más que escribir en otro lenguaje o escribir en otro idioma, lo que consiste es que nosotros conozcamos la metodología de trabajo con cada uno de estos lenguajes y así, según el interés, según lo que se guste hacer, poder acondicionar los scripts, es decir, los archivos con código, con el fin de que pueda cumplir las expectativas que tenemos. Voy a encender la luz un instante.
Bien, como entorno del curso, vamos a nosotros también a hablar sobre lo que son los repositorios. Es decir, vamos a necesitar trabajar, digamos, con un lugar donde almacenemos la información y ustedes puedan clonarlo, descargarlo y manipularlo si es que es de su interés. Para ello será necesario también mencionar algo sobre lo que viene a ser los entornos de GitHub o Git, ¿no? ¿Qué cosa es Git? Bueno, algo de la historia de Git. Git nació en el año de 1900. Bueno, nació con el proyecto GNU Linux, ya que en la época del año 91, del siglo anterior o del milenio anterior, bueno, sí, del milenio anterior se podría decir. En este caso, a finales de la década de 1991 o a principios, estaba desarrollando lo que era el proyecto GNU, que consistía en hacer aplicaciones de manera libre y abierta para poder construir eventualmente un sistema operativo de código abierto. Pero es en Helsinki, en Finlandia, que un joven estudiante desarrolló, ¿no? Digamos, en su tiempo libre, un proyecto, un kernel, que al final permitió a esta persona, a este joven que se llamaba Linus Torvalds, colaborar con un proyecto más grande que se denominaba el proyecto GNU. Según el país, hay algunas pronunciaciones que lo hacen variar. Es decir, hay quien menciona que la correcta pronunciación de GNU es GNU. Entonces, permitió conectar al kernel de este joven cuya persona fue Linus Torvalds con el proyecto GNU, que era de Richard Stallman. Eventualmente, esta comunidad fue creciendo, pero para sostener las actualizaciones y seguir trabajando de forma colaborativa con más y más programadores en el mundo, se vio necesario crear un sistema de control de versiones con el fin de que los nuevos scripts no afecten o modifiquen o estropeen a los software ya funcionales. Sobre Git solamente. Como muestra Google, te dice, ¿no? Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensado en la eficiencia, la confiabilidad y la compatibilidad de mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Entonces, acá te mencionan que fue desarrollado por Junio Amano y Linus Torvalds. También al hablar de el desarrollo o hablar, digamos, de programación y así, también es necesario mencionar el tema de las licencias, que habla de los derechos que puede facilitar, permitir o negar a las demás personas. Toda licencia que nosotros observemos que dice GNU, por lo general, por no decir todas, te permite modificar el código fuente, cambiarlo y redistribuirlo, porque hay en algunos otros tipos de licencia protegidas por el copyright, que simplemente que tú revendas una tecnología, un código, simplemente podría aplicarse o mencionarse como una especie de delito, ¿no? Por lo que todo aquello que nosotros observemos como GNU versión 3, por ejemplo, o versión 2, vamos a asociarlo al software libre. Claro que hablar de software libre no necesariamente significa que te van a dar el código fuente. Puede ser ya un software empaquetado, compilado, de acceso libre, que tú también lo puedes redistribuir, pero no te dan acceso al código fuente. Entonces, mencionaba que Git es la tecnología para hacer esto, lo que dice, control de versiones, poder modificar código y que no se afecte con el trabajo de otros desarrolladores o programadores. ¿Y por qué te presento el tema del código, del repositorio? ¿Por qué? Porque estamos mencionando que en los alcances del curso es comprender a los fundamentos de la mecánica de fluidos. Es decir, ver aquellas ecuaciones que estamos acostumbrados a ver en los books, en los libros de nuestra materia de interés en este curso que es el CFD. Pero no es suficiente, ¿no? Es decir, con que probablemente tú hayas participado en un laboratorio de algún curso de especialidad de la carrera que el cual hayas estudiado. Pero te enseñan a un nivel usuario a iniciar el software, que el cual puede ser seguramente de paga, ejecutarlo, picar, por decirlo de una forma, picar solamente los botones o machucarlos, dar las configuraciones a nivel usuario y hacer que
se, digamos, corre el modelo y si es que converge bien, ¿no? Pueden mencionarse que siempre, ¿no? Siempre que se hace el CFD, por eso hay cargos de posición en las convocatorias, CFD Engineer, se necesita por un lado que tú tengas un fuerte background en el conocimiento del CFD, ¿no? Pero también aquellas personas que llegan a conocer, así como la parte de la mecánica de fluidos, tus métodos numéricos, aquellos que tocan código, también tienen unos fuertes lazos al tema de la arquitectura de computadoras, ciencias de la computación. Y por ello es que al menos desde todo lo que he visto y en lo que me he podido meter, voy a compartirles, ¿no? Compartirles de forma muy así, se podría decir, sin ocultar nada, todo lo que he aprendido, para que ustedes también con este conocimiento puedan mejorarlo. Es decir, al principio es en calidad de escucha, practicarlo, modificarlo, y una vez que empiezas a modificar algo, vas a poder, digamos, recién entender su funcionamiento más a fondo para sacar una versión tuya. Es esto en cuanto a los alcances, ¿no? Mencionaba que estamos basándonos o para el curso en una variante de GNU Linux, en mi caso Xorin. Hablamos de Git, vamos a necesitar crear un proyecto o un repositorio. Un repositorio vamos a entenderlo como un lugar donde se almacene y comparta código. No solamente código, pueden decirse vamos a tener un archivo README con el cual vamos a poder mencionar y poner enlaces del curso. Voy a compartir algunas cosas de otros cursos que he desarrollado con el fin de que se muestre el alcance de cómo es un repositorio. Por lo tanto, abro una nueva pestaña. La tecnología sigue siendo Git, solo que esto se denominará cliente Git, por lo que yo usaré GitHub. Ahí está. GitHub ha sido adquirido recientemente por Microsoft. Es decir, Microsoft se vio en la tentativa de adquirir, comprar a esta marca, a esta empresa que es GitHub, y hoy lo ha, digamos, liberado al mundo en todas las subcategorías de servicios que te ofrecía. Es decir, en el pasado, desde GitHub podrías tener repositorios privados, pero era algo de pago, ¿no? Hoy puedo, con Microsoft todo es gratuito. Entonces acá te dice donde se construye, este es el mundo donde se construye el software. En mi caso, simplemente puse en el navegador web el enlace github.com, pero quiero ir acá a mostrarte un repositorio de los que hice en el pasado. Por lo tanto, voy a ir a mi perfil de usuario en GitHub y a continuación a nivel de organización para mostrarte uno de los tantos repositorios en los que estuve. Por lo que acá escribo, mira, allí ya se encuentra mi usuario, accedo. Esperamos un momento. Ahí ya está mi usuario. Vamos a buscar curso de MATLAB, a ver si se encuentra. Que acá le pongo MATLAB, a ver si conecta, ¿no? La ortografía tal vez. Acá pongo Tech Pro World MATLAB GitHub. A ver. Creo que es esto. Publicado a fecha 5 de junio de 2021. Sábado 5 de junio. Mira, por ejemplo, acá se ha creado un repositorio. Es decir, voy a iniciar sesión luego para desde el nivel de organización mostrar, crear un repositorio, en este caso oculto o público, del curso de CFD con OpenFOAM, y así lograremos desarrollar un primer archivo README con extensión .md, que significa de extensión compatible con el lenguaje de marcado Markdown. Entonces vamos a poder escribir algunos códigos, código fuente, hacer capturas de pantalla. En este caso te presento de lo que fue un curso anterior que fue de MATLAB, y así ir pudiendo compartir código correspondiente a nuestro curso, ¿no? A nuestro curso de CFD. Es decir, desde tu lado vas a identificar la URL de nosotros. Comparto la URL de la organización en la caja de comentarios. Me voy a acá a la caja de comentarios. Pongo la URL.
y lo presento. Entonces ya está compartido la URL en la caja de comentarios y así. Cualquier inquietud, cualquier comentario, siéntanse libres de escribirlo en esta caja, ¿no? Que digamos en la parte inferior del video, la parte lateral, según fecha que lo vean, para poder hacer las inquietudes públicas y a su vez resolverla. Es verdad que tenemos también disponible como canales de comunicación al WhatsApp y también al correo electrónico, por lo que en mi caso tengo la forma configurada para el curso son es una laptop con dos monitores, es decir, el propio monitor de la laptop y un monitor adicional. Pueden escribir por WhatsApp, que lo tengo abierto en el otro monitor, y también al correo electrónico sus preguntas. Voy a dejar abierto el correo electrónico por acá. Ya está. Observo el WhatsApp a ver si hay alguna novedad. A ver un instante, por favor, estoy revisando que todo esté en orden. Un instante. Esperamos. Ya bueno, no veo inquietudes, por lo que vamos a seguir con la transmisión y así. Lo que tal vez también sea necesario es que desde mi lado pueda verificar la latencia de la transmisión. Desde mi teléfono móvil voy a acceder a la transmisión sin colgarme a la digamos, comunicación que existe mediante el Wi-Fi, sino mediante mis datos. Y así ver si es que hay o no latencia y si cuál es la calidad del video. Esto a modo de test técnico de la velocidad de internet. Porque también sería una lástima en el sentido de que todo esté configurado, así esté hablando, pero desde su lado no están recibiendo buena calidad de imagen y tampoco hay una sincronización en tiempo real del habla, ¿no? En el pasado ya he transmitido de esta forma y fueron buenos resultados en HD mediante este canal en lista oculta. Pero entonces deseo justamente descartar algún conflicto que pueda haber con la velocidad de internet. Citaba que utilizo mis datos están activados del teléfono móvil
y accedo al enlace con el fin de acceder a la transmisión. A ver un momento. Bien, lo que observo es que sí hay una latencia. De acuerdo. Como saben, cualquier comunicación lo hacen vía el WhatsApp, vía la caja de comentarios. Y ello, ¿no? Lo que los estoy leyendo. También correo electrónico es válido. En caso ocurra de que la comunicación por algún motivo haga que se rompa el internet, es decir, que la transmisión falle, lo que tocaría es crear un nuevo enlace. Menciono formas de lograr las transmisiones. Nada, crear una nueva transmisión con otra configuración si es que fallase y desde ahí poder lograr dar continuidad a esto que estamos haciendo, que es el curso. Al final existe un playlist, es decir, una lista de reproducción en el canal de YouTube al cual ustedes tienen acceso, en el que van a poder buscar alguna de las tantas versiones del curso o sesiones que se estén logrando. Por ejemplo, la sintaxis de este video se denomina curso CFD para principiantes e intermedios barra sesión número 1. Si es que se rompe la comunicación, seguirá teniendo el mismo título, sesión número 1 hasta ahí, guión versión 2 o sesión punto 01, con el fin de que se pueda, digamos, identificar un orden, ¿no? Un orden tanto espacial como en el tema, un orden temporal, así como con el tema de la sintaxis de la nomenclatura que se le da a los videos. Estaba mostrando el alcance anterior en cuanto al repositorio, el que nosotros iremos utilizando. Nosotros vamos a utilizar, mencionaba los lenguajes que son Python y C++ o también conocido como C++, desde el entorno GNU Linux. Para ello vamos a instalar en esta máquina desde la terminal Git. Como sistema operativo ajeno, en el sentido de que tal vez no muchos de nosotros tengamos la expertise, podemos instalar programas de algunas formas. Una de las formas es utilizar el centro de software, que es así como, digamos, un software, una aplicación que se denomina software en este caso, y conectarlo a la base de datos de todos los tantos programas compatibles con estos sistemas operativos. En este caso hay tres pestañas. Dice todo, instalado y actualizaciones. Si voy en la categoría todo, es muy probable que yo no tenga, digamos, muchos de estos programas instalados. Y es que claro, ¿no? Con internet, teniendo un banco de software o así,
No todo lo necesito siempre, por lo que tener instalado todo sería un gasto innecesario de disco de almacenamiento. Estos son algunos de los tantos programas que tengo instalado. Como mencioné, esta máquina, esta PC, lo instalé el Sorin recientemente, por lo que esto es lo que viene con Sorin, ¿no? Un montón de programas, tanto de oficina, Vim es un editor de texto para código, reproductores de sonido, algunos juegos, reproductores de video, el tema del internet, la meteorología, un software de mapas, Office en sus variantes y todo ello. Y las actualizaciones que me menciona que tengo todo actualizado. Lo que yo quiero instalar es Git. Si es que yo quisiese instalar un programa, solamente le doy acá en la lupita y se habilita esta línea de edición y buscaría lo que gusto. Accedo y espero. Esperamos. A ver si es que lo identifica. Porque si no hay algo acá en el centro de software, bien puedo acceder a la terminal e instalarlo. Lo que vamos a tener también nosotros con internet es un gran abanico de preguntas y respuestas para que nos orienten en cómo proceder a determinados casos. Como primer resultado, allí te presenta Gitkraken. Así como existe GitHub de escritorio, existe Gitkraken, es decir, otro software que nos permite conectar a los sistemas de control de versiones con esas plataformas web en el cual se almacena nuestro código fuente. Yo no quiero trabajar, la verdad, con Gitkraken, así que voy a pasarlo. Estoy buscando el GitHub, pero aparentemente no hay, si no yo hubiese salido. GitHub. A ver. Esperamos un momento a ver qué es lo que resulta del centro de software de este caso Sorin, que no es otra cosa que un Ubuntu con otra interfaz gráfica. Y esperamos. Dice GitHub Electron con dos puntos de 5, es decir, esta aplicación está pésima, no lo voy a instalar. Ahora voy a mostrar, así como el centro de software, la terminal. Clic en el menú inicio, me voy acá a la parte inferior y escribo terminal. Y acá habilita el primer resultado, le doy clic en abrir. A este espacio negro que se parece al CMD de Windows, porque Windows tiene su consola de comandos, vamos a nosotros llamarle para Linux la terminal. El tipo de comandos que acá acepta se denominan comandos bash. Hay algunos comandos principales que es para actualizar el sistema operativo. Vamos a escribir ahorita 5 comandos. Perdón, 5 líneas de comandos. Cada línea de comando se pone donde esté habilitado. Acá dice tw arroba tw satélite C45 T-A. Este es el nombre del hardware actual que estoy utilizando con una versión de Linux. Si lo googleas, es decir, si lo buscas, observarás que es un procesador bastante corto en alcance en tema de su potencia, ¿no? Porque sí, es un procesador Pentium R. Intel Pentium R, que se podría decir que es como un procesador de juguete, pero con esto te mostraré que nosotros podemos hacer, al menos cumplir con el alcance que deseamos para este curso con esta máquina. Y luego vamos a poder utilizar otras computadoras que tengo acá y con mediante el switch poder lograr la computación distribuida. Pero entonces, un paso a la vez. Si hablamos de computadoras, hablamos de computadoras de escritorio, hablamos de workstation, hablamos de cluster y ello, ¿no? En el tema de computadoras de escritorio, tú me podrías preguntar, ¿no? Oye, ¿cuál es mejor? ¿Comprarme una placa madre compatible con la familia Intel o ARM, ¿no? De lo que son los Ryzen y así. En realidad, yo he estado viendo el aspecto técnico de las CPUs. Tengo más experiencia claramente con Intel. Se podría decir que Intel casi toda la vida. Pero el tema de las Ryzen, he estado viendo que tienen lo que ellos denominan los vendedores, el tema de hilos virtuales, ¿no? Aparentemente se puede hacer como subdivisiones y lograr más tareas en simultáneo. Si hablamos de computadora de escritorio,
Si no le ponemos techo, podríamos utilizar o tener una super máquina, pero también invertir tanto para algo que no nos va a servir, si no lo utilizamos como debe ser, no tiene sentido. Por lo que mi opinión es que no es el hardware, sino la persona que, digamos, utilice estas herramientas la que en verdad va a poder aprovechar o no los recursos que se le entreguen. En este caso yo te voy a hacer el curso hasta donde se vea, ¿no? Con una computadora así de con estas características de hardware. Tengo abajo otra laptop con una Core i5 de cuarta generación con cuatro núcleos. Esta tiene dos núcleos y solo que en esa otra máquina la calidad del sonido, el micrófono no me gusta tanto. Es decir, como que suena mucho ruido, no ruido que no siento debería hacer. Por lo que voy a evitarle en lo posible utilizar esta máquina con dos núcleos. Entonces vamos a ello. Acá te decía que vamos a utilizar cuatro líneas de comandos principales. Uno de ellos es para actualizar el sistema operativo. Sudo apt update. Toda esta línea vamos a entenderlo como una primera línea de instrucción. Cuando yo le dé enter, la computadora va a interpretar eso y si es que está bien escrito, va a hacer la computadora una acción. Le estoy diciendo sudo, su de superuser, do de hacer del inglés, apt de aptitud, que es un comando con el cual trabaja GNU Linux, y update de actualizar. Le estoy diciendo, haz en superusuario tool Linux una actualización de mi sistema operativo. Me pide, ya está bien, ¿quieres que actualice? Verifícame que eres un superusuario, pon la contraseña. Claro, al momento de lograr instalar el GNU Linux, yo tengo que crear un perfil, poner un password, una contraseña, y esa contraseña es la que me pide. Está bien, escribo mi contraseña, enter. Y acá se pone a hacer la consulta en todas las URLs, en las direcciones web con las cuales hay tal vez una dependencia con alguno de los tantos programas y si encuentra, porque hace un escáner, un barrido, alguna actualización pendiente que la va a bajar. Como ves, acá nos dice Ubuntu, nos dice Ubuntu, Ubuntu, por acá Xorin, 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 Ubuntu, Xorin, Ubuntu, 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 y así. Es decir, puede que el sistema operativo se llame Xorin, pero en el interior observamos que es tal cual un Ubuntu. Todos los comandos de Ubuntu, lo que tú gustes, funcionan acá. Entonces yo pongo sudo apt dist-upgrade. Segunda línea de comando. Tercera línea de comando. Sudo apt upgrade. Tercera línea de comando. Estoy verificando que todo el ordenador se encuentre correctamente actualizado para poder instalar Git, ¿de acuerdo? Entonces he puesto cuatro líneas de comando: sudo apt update, sudo apt dist upgrade, sudo apt upgrade y sudo apt auto remove. Pero yo quiero Git, entonces ¿cómo instalo? Sudo apt install Git. Enter. Acá te dice, ¿no? Se necesita descargar 4750 kilobytes de archivos. Una vez que bajes esos archivos, te dice que se utilizará 34 megabytes de disco adicional después de esta operación. ¿Deseas continuar? Sí. Enter. S para sí. En esta primera sesión quiero presentar de forma general todo aquello que utilizaremos con el fin de que tú también puedas tener, digamos, como aterrizado, ¿no? Lo que vamos a utilizar en las herramientas que vamos a trabajar, los entornos que utilizaremos y todo esto. Git ha sido instalado, por lo que puedo actualizar si gusto. Con el update solamente, ya estoy en superusuario. Una vez que le puse, si no pasa mucho tiempo, el password del superusuario sigue vigente y ya no nos vuelve a hacer la consulta. Pero si dejamos, digamos, la terminal abierto
y estamos haciendo otras cosas en otras ventanas a paso de una hora, es muy seguro que nos va a pedir la contraseña otra vez. Tengo el Git, ahora solo quiero configurarlo. Para ello voy a tener yo abierto en una nueva pestaña mi sesión de GitHub. He abierto nueva pestaña en el navegador web, abro el GitHub y le doy clic en iniciar sesión. También vamos a instalar lo que es OpenFont, ¿sí? Vamos a tener OpenFont, también vamos a instalar el Anaconda para trabajar en la versión de escritorio. Le di clic en Sync In. Me pide que me, digamos, logue, ¿no? Mi correo, mi password, iniciar sesión. Código de validación de 6 dígitos enviado a mi email por un tema de seguridad. Me voy a mi teléfono móvil, el cual lo tengo acá a un costado. Y busco lo que es justamente mi correo para insertar el código de validación. Y ya, a ver un instante, lo desplazo hasta a un lado en lo que escribo mi código de validación. Ya ingresé mi código de validación. Parece ha sido aprobado y esperamos. Ya está, como observas, esto es mi GitHub, así la red social de desarrolladores. Y me presentan, ¿no?, a la gente que sigo, sus actividades y todo ello según las tecnologías en las cuales estén trabajando. Le doy clic acá en la parte de derecha superior, dice Your Profile, mi perfil o tu perfil. ¿Y qué cosa es lo que te presenta tu perfil? Tus repositorios, es decir, los centros de almacenamiento de tus tantos proyectos. Una descripción de tu perfil. Y acá en la parte inferior, que ves en color verde y así, no es otra cosa que el histórico de todos los días del año, los 365 días del año. Digamos, cada uno de estos puntos verdes, como te dice, poco y mucho, significa que es la cantidad de código que has subido esos días a la nube, a la web. Por lo tanto, aquella persona que tenga todo esto más verdoso significa que tiene una interacción más permanente con GitHub. Sería ello acerca de GitHub. Vamos a crear un nuevo repositorio. Pero antes de crear el repositorio tenemos que configurar, ¿no? Para ello le doy acá en el navegador web. Voy a compartir todas las URLs con ustedes. Por ejemplo, yo le diría configurar GitHub desde la terminal de Ubuntu, acceder. Me dirá que yo tengo que insertar unos comandos en la terminal y con este señalar cuál es mi correo en una, digamos, variable global, mi contraseña y hasta ahí al principio. Más adelante, si es que nos piden, nos estaríamos mencionando cosas como son las claves SSH, que me permite tener la como una especie de token, la validación de que seamos nosotros, ¿no? Dice Git y GitHub, cómo instalar, configurar y crear tu primer repositorio. De acuerdo. Y hemos hecho este código sudo apt install git. Según la variación del sistema operativo te pone, ¿no? Todo esto es para instalarlo en GNU Linux o New Linux o Linux solamente. Como son los sistemas operativos Debian, Ubuntu, Linux Mini y derivados, utilizan esta misma instrucción que es sudo apt lin install git. De nosotros es una variante basada en Ubuntu, por lo que ha sido compatible. Hay quienes utilizarán OpenSUSE, Fedora o Manjaro. Te dice para instalar git en Windows que hagas esto, en Mac OS X que hagas esto. Ahora queremos nosotros configurar git. Te dice, una vez instalado nuestro cliente Git, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Si utilizamos la opción guión guión global, esto solo tenemos que hacer una vez, puesto que a partir de ese entonces lo tomará por defecto así, por ejemplo. Esto sería username and email.
Por lo tanto, vamos a poner esto en un bloc de notas y editarlo. Le doy clic derecho, copiar, o si no, control C en teclado, que ya lo había hecho. Y acá busco un bloc de notas, a ver si tenemos nota, a ver. No veo nota. ¿Qué herramientas tenemos asociadas a notas? Tal vez no tenemos ninguno. Creo que había un BIM. No, creo que no hay. Voy a ir poniendo una de estas y lo voy a editar desde el propio, desde la propia terminal. Esta es la terminal como ya hemos visto. Vamos a tomar que una línea donde se encuentra sin esta coloración verde se va a denominar prom, ¿no? En el prom es donde escribimos el código. Control, Shift, V en teclado para pegar. Y acá edito username. Por lo tanto, mi usuario se llama John GZ. Enter. Ya lo escribí y no me retornó un error, por lo que está bien. Ahora me pide poner el password. Control, Shift, V en teclado. Y acá pongo mi email. Por lo tanto, sería así. Enter. Normal, no me pidió. No, nada, que no me da un retorno. Dice: si en un proyecto concreto queremos utilizar otro usuario o email, lo que debemos hacer es no añadir a global. Estos dos parámetros no deben ser importantes porque las configuraciones de cambio utilizan esta información. Voy a hacer una pausa. Vuelvo.
Bien. Bueno, aparentemente el audio en esta parte no ha estado siendo registrado. Lo que decía es que hemos pasado a configurar el GitHub. En este instante estamos instalando OpenFOAM. En la parte de acá, en la parte de mi izquierda vendría a ser, o en la parte derecha de tu pantalla, según como lo veas, se está instalando OpenFOAM desde la terminal. Lo único que hice fue acceder al Google, buscar la palabra OpenFOAM y accedí a aquella versión de OpenFOAM, aquel enlace que decía openfoam.org. Hay dos versiones de OpenFOAM, la versión de OpenFOAM desarrollado por una empresa y la versión OpenFOAM de la comunidad. La cual nosotros vamos a utilizar es la versión de la comunidad, el cual tiene una extensión .org. El origen de ambos OpenFOAM es lo mismo. Eventualmente el privado lo adquirió y se volvió openfoam.com. Nosotros nos basamos en la versión de la comunidad y lo estamos instalando así sencillo como se ha visto en este caso mediante el ordenador, que es el OpenFOAM en la versión 9 actual en la que nos encontramos. Significa que OpenFOAM ha tenido versiones de a la 8, la 7, con diferentes alcances, ¿no? Hoy, según recuerdo, las versiones de OpenFOAM modernas solamente están diseñadas para arquitecturas de 64 bits. Si tú tuvieses una versión, una computadora antigüita, se podría decir, pudiendo, digamos, instalarle un sistema operativo ligero, es probable que puedas instalar el OpenFOAM en esa máquina y hacerlo funcionar. En nuestro caso utilizaremos las computadoras antiguas para armar el clúster. De momento todo lo vamos a ir haciendo en esta computadora que si bien no es de un hardware potente, bastará para lograr estos fines de carácter educativo. En esta computadora estamos utilizando una Toshiba, digamos con 12 GB de memoria RAM. Tiene una tarjeta de video integrada, un disco duro de 500 GB, en disco mecánico, disco convencional y un procesador Pentium R, ¿no? Intel Pentium R. Entonces, como ves, no es el CPU más potente que podamos encontrar, claro que no. Tampoco tiene una GPU dedicada, pero con esta RAM de 12 GB será suficiente en el sentido de que no se cuelgue la computadora, va a seguir trabajando, haciendo las transmisiones en directo y logrando todo esto, ¿no? Entonces por ahí como que no sientes un estrés de que necesitas comprarte, por ejemplo, una placa madre, una mainboard de marca ASUS TUF 5700X que cuesta como 850 soles, ¿no? Que es compatible con lo que vienen a ser los procesadores más modernos de Ryzen con GPUs dedicados, pudiendo ser estos los RTX 3090 con SLI, con puente y así. Con una computadora como te presento, bien, lo vas a lograr siempre que sea de 64 bits y ya. Con que sea de 64 bits y pueda tener una buena RAM, con buena RAM me refiero a más de 8 GB, porque si tienes con 8 GB va a funcionar incluso con de 4. Pero se te puede quedar corto la PC si tienes varias ventanas abiertas en simultáneo. Y eso es lo que no se quisiera, ¿no? Que entre a un estado en el que se cuelgue y tal. Bueno, entonces seguimos esperando que se instale el OpenFOAM. El procedimiento para instalar OpenFOAM ha sido muy sencillo. Solamente copiar y pegar las líneas de código que nos presenta acá la web. El enlace dice César Gallego, buen día. El audio está desactivado. Ya, bueno, a ver. Desde mi panel de control, César, observo que sí está activado. Tal vez por un tema de desfase no me estén oyendo, pero sí ya está activado. Y accedo al teléfono móvil para verificar ello, ¿no? Que accedo al teléfono, estoy colgado solamente en mis datos. Y abro el navegador de YouTube, por ejemplo. Buscando enlace, buscando, accediendo. En la parte izquierda está que se instala el OpenFOAM. Eso lo dejamos ahí. Ya se instaló el OpenFOAM, pero vamos a hacer algunas configuraciones.
Ya bien, he accedido al teléfono, ya que lo tengo acá a mi costado, y he abierto el tema de el YouTube con el enlace de la transmisión. Observo que sí, el audio está, digamos, funcionando con normalidad, solo que creo, en este caso, César, como hay un tema de latencia o desfase, sí es verdad que tenía desactivado el micrófono sin querer, porque había salido un instante. Y había seguido, ¿no?, con la explicación y tal, pero luego que me percato y estaba desactivado, por lo que mencionaba, lo que había hecho, ¿no? Había hecho la instalación del GitHub desde la terminal, luego accedí a un sitio web que lo compartí en la caja de comentarios, el cual me permitía configurar al usuario y correo electrónico en mi PC, y a su vez había continuado con la instalación de OpenFOAM. Mencionaba que la instalación de OpenFOAM es amigable, accedíamos a la página web, copiamos los enlaces, las líneas de código bash y lo pegamos en el prompt de la terminal y así se iba instalando. Cualquier comentario, ya saben los canales, WhatsApp, tenemos caja de comentarios de YouTube, tenemos correo electrónico. Dice, el sistema operativo de preferencia, ¿con cuál se trabajará en el presente taller? El sistema operativo que sea una variante de Linux, de Ubuntu. Yo lo voy a utilizar el Zorin, porque Zorin, digamos, probablemente pienso que haya una resistencia en el sentido del cambio, que puedan tener la hipótesis de que utilizar Linux es complicado, es diferente o así, ¿no? Porque, mira, que la divulgación de GNU Linux, al menos desde mi lado, de forma pública, abierta, compartiendo en talleres, incluso lo hago desde el año 2016. Pero si bien he visto que las personas en los talleres han utilizado el Linux, como que se quedó en ello, ¿no? En el taller solamente, y ya pasó a ser algo secundario en el tema de su desarrollo profesional o uso común en su uso diario. Entonces, mi hipótesis era que las personas puede que se compliquen pensando que es una tecnología o bien complicado o que simplemente no les funciona, ¿no? Lo que yo veo es que si hablamos de un nivel desarrollador, significa que tú puedes compilar tus códigos fuentes para los sistemas operativos que gustes. Elijo Zorin por eso, porque sigue siendo un Linux, solo que con la interfaz más próxima a Windows, ¿no? Ya que si tú lo instalas, digamos, en tu PC, y en tu PC no solo lo usas tú, sino más personas, todos van a poder utilizarlo sin ese temor de que no es Linux y ello. Yo voy a usar Zorin. Está bien si tú puedes utilizar Ubuntu, Lubuntu, Chubuntu, lo que gustes. Mientras tenga como kernel o como núcleo el Ubuntu, esté basado en él, va a funcionar todo lo que enseñe. Si es que tienes una PC de recursos muy básicos, digamos, tienes 64 bits con 4 GB de RAM, porque puede ser el caso, no sé qué PC puedan tener ustedes, podrían instalarse Lubuntu LTS. Eso es lo que pongo en mi barra de búsqueda. Antes de buscarlo, cambio de pantalla de escenario en el OBS y desde ahí que lo muestro, ¿eh? Abrí mi Firefox. Escribí Lubuntu LTS, enter. Y esperamos. Te dice, ¿no? La web Lubuntu 20.04 LTS y ya está. ¿Qué cosa es LTS? Lo LTS viene de la palabra en inglés Long Time Support, que es decir, son versiones de Linux que tienen soporte de larga duración. Con soporte de larga duración me refiero a las actualizaciones. Todo aquel Linux que veas que diga LTS significa que tiene mínimo 4 años de actualizaciones. Porque si no dice LTS, solo va a tener un año de actualizaciones. Y luego de ese año, para que tengas actualizaciones vigentes, tendrías que formatear, es decir, borrar el sistema operativo que tengas instalado e instalar la nueva versión. Con la LTS ya no pasa eso. 4 o 5 años de actualizaciones. Tranquilo, para que cambies de máquina o, bueno, en 5 años piensas recién en formatearlo, ¿no? Pero entonces mi sugerencia es, si tienes hardware de bajos recursos, instala Lubuntu y suficiente. Lubuntu, Zorin, Ubuntu, Chubuntu y así,
Y incluso Elementary, lo único distinto que tienen es la interfaz gráfica, porque en el fondo todos siguen siendo lo mismo. Accedes al Ubuntu, por ejemplo, y que lo descargas. Por acá buscamos dónde puedes descargarlo. Te dice, tú puedes descargar Ubuntu desde acá, desde la página de descargas. Clic acá. Se abre una nueva pestaña, lo copio la URL, lo pongo en la caja de comentarios. Quizá yo no me quiero, digamos, perdón, he pegado lo que es el comando de instrucción en bash para la terminal para instalar OpenFOAM 9, pero yo quería poner el instalador de Ubuntu. El sistema operativo que yo sugiero es, si tienes de muy bajos recursos tu PC, el Ubuntu. Si sientes que tienes más de 16 GB de memoria RAM o 12 inclusive, ya mira por... digamos otros, ¿no? Con donde digamos te permite una personalización del sistema operativo más completo. Es cierto que en sistemas operativos, digamos estéticamente más agradables y así, puedan demandar más recursos de digamos de procesos de segundo plano de la CPU, pero un Ubuntu es súper ligero, por lo que no te traería problemas. Pero por ejemplo, si tienes procesadores de versiones de CPU superiores a Core i5, cualquier variante de Linux yo creo que te caería bastante bien. Con 16 GB de RAM y una Core i5 superior usa cualquiera, si tienes menos que eso, versiones ligeras como Ubuntu, Chubuntu o inclusive Zorin, ¿no? Eso es en cuanto a tu pregunta, César. Simplemente acá lo bajamos y así. Me dice cómo hago la instalación. Puede ser, ¿no? Todavía no han escrito, no han puesto nada así, pero ¿cómo harías la instalación? ¿No? ¿Qué salida se ocurre? Bueno, lo primero que yo haría es bajar el Rufus, que es una herramienta para hacer booteable la memoria USB. Y es que ya lo decía en la primera parte de la sesión de hoy, que para poder instalar Linux en nuestro ordenador, hay tres caminos que podemos seguir. Las dos primeras, que es instalarlo directamente en el disco duro. Y la tercera es instalando una máquina virtual. Pero ¿qué cosa es una máquina virtual? Una máquina virtual no es otra cosa que lograr sobre tu sistema operativo actual que vengas usando, tal vez Windows, Mac o algún otro Linux, instalar un sistema operativo sobre ese sistema operativo. Cambiamos de escenario en el tema del visor de acá. Ya, bueno. Acá ya me ven. Señalaba que un sistema operativo es una base. Una base, así según se presenta, es una base, una plataforma donde se instalan los diferentes programas y donde, digamos, los programas te van a ir consumiendo recursos de la computadora. Es decir, el sistema operativo es la base para la instalación de programas, pero si tú instalas una máquina virtual sobre el sistema operativo, no es otra cosa que instalar un programa sobre tu sistema operativo actual, que puede ser Windows, Linux o Apple si gustas. Pero en esta máquina virtual que va a funcionar como un programa, puedes tú señalar qué otro sistema operativo quieres que se ejecute. Es coherente que el sistema operativo base va a tener más recursos de hardware comparado con esta máquina virtual, porque la máquina virtual se queda corta, ¿no?, de recursos. Por lo que mi sugerencia es... Por facilidad, si es que eres muy ajeno al campo de la informática o así, una máquina virtual tal vez como que te salve, no te sea un primer contacto amigable. Pero eventualmente tú buscarás explotar tu hardware, tu computadora, y para ello ya podríamos hablar de instalación en nativo, ¿no? En paralelo con el otro sistema operativo disponible o solamente dedicado a esa máquina. Rufus yo lo utilizo para hacer pendrive booteable, es decir, lograr montar ISOs en el USB, en el pendrive, y así arrancar luego de reiniciar el procedimiento de instalación de este otro sistema operativo el cual yo quiera. En esta máquina que estoy utilizando con ustedes, que les estoy presentando, tomé de otra computadora que tenía por acá el disco duro y lo cambié. Es un disco duro mecánico.
Y el disco duro de esta máquina en el cual está usando Windows es esto, ¿no? Acá un disco Toshiba y tal, que simplemente con la otra laptop le puse la funda que le saqué y acá lo tengo. Acá está mi Windows, lógicamente, que estaba usando hasta hace unos días. Y en la máquina presente tengo lo que viene a ser el Xorin, ¿no? El cual se va a utilizar durante el desarrollo de este curso. Desde mi lado, ya que el curso tiene una duración de 44 horas, estimo lo estaremos logrando entre un mes y medio y como mucho 2 meses, los fines de semana, para ir avanzando a nuestro ritmo. Aquellas personas que no puedan conectarse en el horario que se propone, porque ya saben, los domingos desde las 2 de la tarde, pues deben tener acceso a todo el material que se haya compartido. Es decir, los canales de comunicación para compartir material se dan mediante, sea el video en la lista oculta de YouTube que hemos creado. Tenemos un repositorio del curso, el cual, digamos, vamos a compartir el código fuente de todos los scripts, archivos STL, GMH o tal. Va a estar guardado en lo que viene a ser, en el repositorio web. Y es coherente que las preguntas que vengan desarrollando la pueden hacer, ya citaba, mediante el WhatsApp, que en otras palabras lo tengo conmigo en todo instante. Cualquier pregunta, tal vez estoy en horario de trabajo o así, pero si es así de pregunta rápida, ya que lo contesto, ¿no? Si no, buscaré el momento para revisarlo y estar ahí dándole asistencia en lo que pueda, conozca o, digamos, referenciándole algunos libros y literaturas. Dentro también de mi alcance, lo que hice a lo largo, porque yo lo que busco es compartir contigo todo lo que aprendí de este campo de la mecánica de fluidos, el CFD, la informática o la ciencia de la computación, compartirlo libremente, ¿no? Porque al final el conocimiento, mira, pasase algo, porque uno no está libre, se podría decir, del mundo real en el que vivimos. Este conocimiento que yo adquirí, al enseñarles o compartirles, queda con ustedes y eventualmente, porque es probable, puedan ustedes también replicar, ¿no? Enseñar a más y más personas. Y es esto el tema de aprender, modificar y compartir, como hace que lo que hemos visto en alguna ocasión sea parte propia de nosotros y que nos da un sentido, digamos, de conocimiento más profundo. En mi caso, yo menciono que tengo libros, libros y así que he ido coleccionando, por decirlo de un modo, que he ido bajando a lo largo del tiempo. Pero yo también lo buscaré compartir. Lo tengo en este instante en mi otro disco duro externo, que tiene su case o adaptador para conectarlo por el puerto USB. En este caso tengo un puerto USB 2.0, cuyo techo creo que es 35 megabytes por segundo, a comparación de los USB 3.0, cuyo techo es 100 megabytes por segundo. Buscaré compartirlo y si lo comparto, como tenemos el repositorio como fuente oficial de comunicación o de recursos, poner la URL, ¿no? Para que accedan tal vez a un Google Drive en el cual puede ir compartiendo. Sabemos que han de haber informes en el desarrollo del curso. Estos informes yo les compartiré un formato en el cual, según la tarea, los objetivos que les explicaría antes de justamente la entrega del informe, para que puedan concretarlo, ¿no? En el sentido de que esto ya es una forma como he venido trabajando con mis otros estudiantes de otras generaciones en el cual enseñaba mecánica de fluidos y así. Y he visto que es una buena forma de lograr que este conocimiento se forme parte de sí mismo de ustedes, ¿no? Porque he visto estudiantes que quizás durante en clase como que tenían conceptos algo vagos. Por el sentido del contacto, ¿no? Mientras una persona más se involucra con cierto tema, desarrolla una expertise mayor. Pero entonces, en el desarrollo del informe, he visto que ellos podían tener contacto directo con los casos y así lograr una mejor comprensión de lo que se buscaba según el objetivo. Entonces, es esto. En la primera sesión, estoy tratando de presentarte lo general, para que tú ya puedas ir revisando y practicando estos materiales que te iré dejando. Te he mostrado las herramientas, la configuración y tal. Mencionaba algo del Rufus, ¿no? Del Rufus, que es una aplicación que lo tengo que ejecutar
Desde el sistema operativo, si no me equivoco, el Rufus yo lo utilizaba desde Windows 10. Probablemente tú estás utilizando Windows 7, 8 o 10, ¿no? Solo buscas en Google Rufus, primer enlace, lo descargas. ¿Cuánto pesa? Creo que no pesa más de 3 megabytes. Es súper ligero. 1 mega creo que está la versión portable. Y lo ejecutas y como requisito debiste haber descargado la ISO. ¿Qué cosa es la ISO? Es la extensión de un archivo de sistema operativo. Es así como un comprimido de paquetes para montar sistemas operativos. Así como hay archivos de extensión .rar, .zip, .tar y así, de los tantos que hay de compresión, .iso es para sistemas operativos, un empaquetado. Decía, si tienes bajos recursos de hardware, instálate el Ubuntu, suficiente en la versión 20.04 LTS. Le das clic en Download y te bajas el instalador, ¿no? Hay instaladores que son del tipo Torrent y de descarga directa. En la parte de acá abajo dice ciclo de lanzamiento de las otras descargas. Como observas, las versiones LTS tienen un margen, digamos, un tiempo de vida mucho mayor comparado con las que no son LTS. LTS, LTS, LTS 3 y hay quienes no son LTS, cuyo tiempo de vida no excede el año, ¿no? Entonces, ¿para qué bajarte un sistema operativo que no es LTS? ¿Para que lo uses un año y luego quede inválido de actualizaciones? No tiene sentido. Cambio de pantalla. Te decía esto, el ciclo de vida de justamente las versiones de Linux, ¿no? Si te bajas una versión LTS, tienes soporte de larga duración y eso te conviene, porque vas a poder usarlo mucho tiempo. El procedimiento de instalación, no hemos tenido ninguna dificultad con el Linux, ¿no? Que me voy acá, cierro el Rufus. Teníamos por acá el Linux. Estamos logrando la instalación. Habíamos copiado cada una de estas líneas en la terminal. Sudo sh-c y todo ello, esto. Hasta acá nos quedamos. Instalación de OpenFOAM. Ahora, ¿qué te dice? OpenFOAM 9 y ParaView son instalados en la carpeta de directorio OPT. Acá ya está instalado esto. Vámonos a la carpeta OPT para verificar si eso es verdad. Accedo al gestor de archivos de paquetes. Y en este caso, si se ve todo negro, es porque yo lo configuré así en un modo dark, ¿no? Ocurre que cuando trabajas muchas horas en el ordenador, como que tanta luz blanca, si es que lo tienes en ese sentido, como que te cansa la vista. Yo quiero acceder a un nivel de arquitectura de carpetas superior. Comparado con usuarios Windows, GNU Linux, por defecto muchas veces nos habla de la carpeta Home, también llamada acá carpeta personal. Es decir, yo sé que tú sabes, porque también he usado Windows muchísimos años, 2005, 2021, o no, incluso uso, o sea, de forma... Es decir, Internet conozco desde el 2005. 2005, desde el 2004 utilizaba mi Windows 2000, si no me equivoco, luego el Windows XP. Pero es claro que he tenido clases anteriores de computación, pero como clase que simplemente revisaba algunas nociones demasiado básicas, ¿no? Pero me gasté el tiempo en su momento de revisarme todas las carpetas, absolutamente todas las carpetas del sistema operativo Windows, para conocer cómo funciona esto, ¿no? Tal vez tú dices, pero ¿cuántas carpetas son? Son muchas y así. Ya, yo me tomé esa tarea de revisar todas las carpetas de Windows y por eso es que conozco Windows y conozco Linux. En este caso también me tomé el tiempo para conocer todo el funcionamiento y así entender todo esto. Te menciono que la carpeta personal es lo mismo que decir la carpeta Home. Entendamos que en Windows sería como acceder al disco C y en el disco C de Windows tienes lo que se denomina una carpeta llamada Users, que es usuarios. Dentro de usuarios está tu perfil y dentro de tu perfil este es el equivalente. Home es el equivalente a tu perfil de user de Windows. Pero si yo le doy clic acá en la flecha de arriba, desde este gestor de paquetes no me permite subir de nivel. ¿Qué hago? Ah, ya, yo quiero subir de nivel. No me deja la carpeta personal. Abro lo que es la terminal, porque acá la literatura de la web me señala que esto se ha instalado en la carpeta OPT, que es un directorio o carpeta. Para ello voy a cerrar archivos innecesarios, ventanas innecesarias. Esto lo puedo ir cerrando para evitar, digamos, tanto desorden, ¿no?
Desde acá, desde la terminal, pongo el comando pwd. Pwd es un comando bash que me permite mostrar la ruta actual del directorio de carpetas de GNU Linux. Pwd enter. Me dice ahorita me encuentro dentro de la carpeta home en mi usuario que se denomina tw. Si yo pongo ls, ls lo que hace es listar todas las carpetas que están a mi mismo nivel en este instante. Y no solo carpetas, sino también archivos. Hay un archivo que tiene extensión .mkv, cuyo nombre de archivo es la fecha de hoy a las 12:34 horas, ¿no? Es que estaba grabando un video de prueba, pero también te permite ver, así como directorios, carpetas, archivos, ¿no? Archivos disponibles. Pero yo te digo que con pwd me permite saber en qué ruta estoy y mi fin acá es cambiar de directorio para irme a donde está instalado el OpenFOAM, que dice está en la carpeta OPT. Eso es lo que dijo cuando vi el navegador web. Por lo tanto, escribo cd en minúscula barra espaciadora punto punto enter. Y observas que el prompt, es decir, lo que sale acá, ahora dice home, ¿no? Es que he subido de nivel. Solo cuando me encuentro dentro de mi usuario TW, el prompt me sale así con el nombre exacto. Si cambio de nivel, como que esto se va así alargando, disminuyendo. LS y ahí sale mi usuario, TW. Quiero seguir subiendo de nivel. Dije que haciendo CD, CD viene del acrónimo en inglés que significa Change Directory, cambiar directorio. CD punto punto otra vez, pero ahora en mayúscula y a ver qué pasa. Dice que la palabra CD en mayúscula no lo reconoce como una orden, es decir, mayúsculas y minúsculas, el terminal, el bash de Linux sí es sensible, no me hace la identificación y no lo acepta. CD nuevamente, punto punto, y ahora ya no me sale como antes, solamente esta virgulina que es como el sombrerito o tilde de la ñ, su nombre correcto es virgulina según alguna vez busqué y el símbolo de dólar en el prompt, sino ahora me sale un slash antes del dólar, ¿no? Eso significa que estoy en el nivel root o raíz, ¿no? No hay nada más encima de esto. LS. Y acá me muestra todas las carpetas que están al mismo nivel que yo, es decir, las carpetas de este directorio. PWD me dice que estoy en la ruta raíz, el slash. Ahora el programa me dice la página web que yo me encuentro en la carpeta OPT, el programa instalado de OpenFOAM. Mi usuario yo lo encuentro en la carpeta home. Es decir, si le doy cd barra espaciadora home, voy a regresar al nivel de tw. Vamos a hacer eso para identificarlo. Tal vez como inquietud sea que puede ser, ¿no? Que no visualices correctamente por el tamaño de letra la terminal. Vamos a tratar de cambiar el tamaño de la fuente. Para ello me voy a archivo, busco la opción en editar preferencias. Y esperamos a que se abra la ventana emergente. Acá ya se abrió. Y acá dice, ¿no? Perfiles. Acá tengo un perfil sin nombre. Está bien. Esto es un... Bueno, según la configuración que yo le dé, ¿no? Tamaño inicial de la terminal. Número de columnas. Estoy buscando el que diga fuente. Colores. Desplazamiento, comando, compatibilidad. Acá me acepta codificación UTF-8 que hace compatible a los caracteres que utilizamos los latinos. Ñ, tildes y así. Bueno, que no estoy viendo el tamaño. Acá ya lo vi, el tamaño de la fuente, tipografía. Quiero esto editarlo. Tipografía personalizada, check. Y acá cambió incluso esto, ¿no? Y acá quiero aumentar el tamaño de la fuente. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes lo están viendo correctamente a la terminal. Ya lo configuré, ya maximicé esto de los caracteres. Y así estoy convencido de que lo van a ver lo que estoy escribiendo. Decía que el comando ls lo que hace es personalizar o, perdón, mostrarme todo el contenido del path actual. Yo decía que dentro del menú home es el equivalente a la carpeta users de Windows del disco C en el cual puedes tener tu usuario, ¿no?
Vamos a cambiar nuevamente a CD, CD comando de Change Direct y Home. Queremos acceder al Home. Enter. Y ahora le digo PWD. Ahí está el Home. LS. Y ahí está mi usuario. TW. Accedo otra vez a TW. CD. Minúscula TW. LS. Ahí están mis usuarios. PWD. Ahí está el pad. El pad es ruta home slash TW. Y subo de nivel otra vez. Subo de nivel otra vez. Y quiero llegar a la raíz. Y estoy en la raíz otra vez, en el root. Ahora quería verificar que el OpenFOAM sigue instalado correctamente, por lo que accedo a la carpeta OPT. CD OPT LS. ¿Y qué es lo que observas, no? Dime, ¿qué es lo que observas? Observas que está la carpeta OpenFOAM 9 y también el ParaView OpenFOAM en la versión 5.6. De esta forma se confirma que la instalación de OpenFOAM se ha logrado con éxito. ¿Pero es suficiente? ¿Yo puedo ya ejecutarlo? En realidad no, es falso. Todavía no puedo configurarlo porque la instalación, si bien se hizo, no se ha configurado las variables de entorno para que puedan, digamos, en la terminal leer los comandos correspondientes a OpenFOAM. Eso lo vamos a hacer en breve. Comando CD, solamente y Enter. LS, y automáticamente poniendo CD directamente me lleva a la versión del usuario TW. Al tab en teclado y hago un desplazamiento al navegador web de Firefox y acá seguimos con la instalación. Dice patching OpenFOAM 9, instalación o parchando OpenFOAM, ¿no? ¿Qué dice? OpenFOAM 9 periódicamente es recompilado e introducido el nuevo paquete de OpenFOAM 9. El paquete puede ser actualizado automáticamente desde los repositorios de paquete y ser actualizado desde software con un upgrade. Para actualizar el OpenFOAM 9 bastaría con hacer esto, ¿no? La actualización convencional, update, upgrade. Y acá te dice, si tú eres un usuario que solo quiere actualizar el OpenFOAM 9, puedes hacer este comando. Solo only upgrade OpenFOAM 9. Si la instalación te diese problemas, acá te da una serie de pasos para resolverlos. Vamos a omitir estos pasos porque no nos ha dado error. Y vamos a acceder a esta parte que dice Gedit. Gedit, que yo sepa, no lo tengo instalado en Zorin. Aún así vamos a copiarlo para ver el procedimiento de ello desde la terminal. Copié, clic derecho, pegar, enter. No, sí, creo que sí lo tengo instalado el Gedit. Se ha abierto una ventana, es esto. Entonces, al haber escrito ese comando en la terminal a nivel de usuario y así, lo que me pidió es, digamos, se habilitó esto, que son así como las variables de entorno que nosotros podemos modificar en Windows. Nos vamos a la parte final. Acá he ubicado el puntero, como se observa. Maximizo la fuente con el fin de que ustedes lo vean bien. Busco la opción preferencias, ¿sí? Preferencias. No toco nada ni borro nada, ojo. Solamente voy a añadir, no borrar. Busco la opción tipografía. Usar tipografía, anchura. Acá esto lo cambio. Quiero aumentar la fuente. En 18 lo dejo, seleccionar. Y lo cierro. Voy a la parte final. Acá está el puntero, enter. Y acá voy a poner el comando el cual diga la terminal. Dice, abre el bash, ahora agrega esto, en la parte inferior, añade una línea, control C, clic derecho, copiar, me voy al Gedit, control V, y está, source, slash opt, slash openfon, slash etc, slash bash rc, y le doy clic en guardar, save, dice guardando el archivo home, ya se guardó, y lo cierro solamente, y ya, ¿no? Dice, abre una nueva terminal, abre una nueva ventana de la terminal y ejecuta este comando. Me pide que cierre este y abre una nueva. O simplemente lo que lo abra nuevo. Lo puedo cerrar, vamos a cerrarlo. Close. Y abriré uno nuevo. En este caso busco la palabra terminal. Terminal. Enter. Ahora voy a poner la instrucción que me da el OpenFOAM desde su procedimiento de instalación, ¿no? Desde la web. Control Shift V en teclado para pegar. Enter. Y hubo una respuesta de retorno, esta salida. Que me dé una respuesta con comandos de ayuda
es sinónimo de que la instalación se ha logrado con éxito, porque de lo contrario me daría error, ¿no? Que el comando no se encuentra o no se reconoce. A ver, vayan viendo ello. A ver, un instante, vayan revisando a ver si tienen alguna duda que me puedan hacer. Ya bueno, toca seguir. Abro el navegador web. ¿Y qué te decía, no? Usa el mensaje que aparece de tu instalación para la configuración completa. Nota 1. Si la línea que te sale es similar a la que has añadido en el user bash file, para una versión previa de OpenFOAM, entonces la línea debería ser eliminada. Es decir, si has tenido una versión anterior de OpenFOAM y digamos tenías algo similar, que lo elimines. Comentando esto, inserta o digamos puedes comentarlo añadiendo el símbolo de la almohadilla antes, al principio de esa línea, si ya has tenido OpenFOAM antes. Luego, nota 2, si tu usuario, el cual ejecuta SimpleFOAM, te da algo en la terminal, tú primero deberías registrar los cambios en la carpeta bash. Y desde aquí deberías tipear el nuevo prompt, source, home, bash y así. Para comenzar, lo que nosotros hacemos es crear un directorio de proyecto en el cual, digamos, le damos esto, ¿no? Home, open, phone, directory, todo tal. Vamos a crear un perfil según este comando. Simplemente le damos clic en copiar, abrimos la terminal y antes de crear digamos, escribir el código, vamos a poner algunas cosas con el fin de enterarnos qué es lo que tenemos y qué no. El path con pwd enter significa que estamos en la ruta home slash tw, que es mi usuario. Dentro de ese usuario, dentro de esta carpeta, tengo este contenido, que es lo mismo que yo abro el navegador el gestor de carpetas y estoy viendo esto, ¿no? El video es ese archivo que está viendo, extensión .mkv, y yo quisiera, digamos, eliminar esto porque no lo quiero, es un video de prueba. Pero lo que te estoy diciendo es que acá se va a crear una nueva carpeta para OpenFOAM, según nos dice la documentación propia de OpenFOAM. Dice, para comenzar, creamos un directorio de proyecto con la sintaxis que es home OpenFOAM. Es decir, la carpeta se va a llamar OpenFOAM y dentro de la carpeta OpenFOAM va a haber un directorio con mi nombre de usuario, guión 9. Por ejemplo, Chris 9. Yo soy TW, sería TW Score, que es guión online.
Scores, Score 9 para CRIB, ¿no? Donde el OpenFOAM te dice que es una versión 9 que ha sido creado para este directorio. Simplemente copiamos esto, Control C, Alt Tab en teclado o acá, clic derecho, paste, pegar, Enter. LS para listar nuevamente. Y ahora observas que este video que dice fecha de MKV ha sido borrado porque yo lo hice de manera manual desde el gestor de ventanas, ¿no? Pero a su vez ejecuté este otro comando mkdir, que es crear una carpeta en el perfil con el comando reservado foamrun, y acá ya me sale la carpeta OpenFOAM, que como observas en casos anteriores no existía, hoy acá está OpenFOAM. Luego lo que viene a hacer esto te dice copia el siguiente ejemplo para que corras tu primer ejemplo con el solver para flujo incompresible con SimpleFOAM. Vamos a copiar todas estas líneas porque es un saludo, ¿no? Un saludo a la bandera, a tu Hello World se podría decir, donde vas a verificar que sí ha instalado tu OpenFOAM. Para ello simplemente Control C, copiar primera línea, o vamos a tratar de redimensionar esto con el fin de poder ir logrando su ponerlo, ¿no? A ver cómo que lo ponemos acá, a ver. A ver. Ahí se pone esto acá. Ya voy a ir copiando y pegando solamente. Y tú vas a ir viendo cómo en la parte de la terminal, en este color negro, se va cambiando. Control Shift V, Enter. Poniendo CD dollar phone guión bajo RAM, automáticamente me lleva a la carpeta que se llama RAM, ¿no? Que está contenida en mi perfil TW9. Vamos a tener acá también, quiero esa carpeta abierta. OpenFOAM TW9, carpeta RAM. E incluso esto quiero tenerlo presente por acá abajo para que tú veas lo que es y no OpenFOAM en el caso del solver de este ejemplo, ¿no? A ver, esto por aquí que lo hago más chico, y esto incluso no, ahí es un caso, y esto que lo voy a redimensionar con el fin de que se vaya viendo todo lo que hacemos. Si te percatas, acá dice OpenFOAM TW-RAM, es la misma carpeta que dice TW9-RAM, ¿no? Es lo mismo. Le doy LS, está vacío mi carpeta vacía, por lo que esto debe salir vacío, LS. Está vacío, no hay retorno. Pero vamos a ir ejecutando y vas a ir viendo cómo cambia todo esto. Esta línea que estoy sombreando acá, que dice CP, que es copy-R, me va a copiar el contenido de la carpeta que se observa a esta ruta actual. Simplemente lo sombreo, copiar, Control C y acá Control Shift V y le doy Enter. Y ya se ha copiado y automáticamente en el gestor de carpetas que observas ha aparecido una carpeta llamada Pitch Daily. El siguiente comando dice acceder a Pitch Daily, Control C. Me voy a la terminal, Control Shift V, Enter, LS, y me dice que dentro de la carpeta Pitch Daily hay este contenido, que es el elemento 0, al RAM, Constant y System. Accedemos a ello para ver a qué se refiere desde el gestor de ventanas. Observas que hay tres carpetas: 0, Constant, System y al RAM. ¿Qué cosa es al RAM, no? Para ver al RAM, podemos escribir acá more al RAM. A ver si reconoce el more. El more es así como una visualización de la terminal del archivo en cuestión. En este caso, more al RAM me retorna como respuesta almohadilla, que es un comentario que me dice que está, digamos, en esa carpeta, que me cambie el contenido. En otras palabras, al RAM significa correr todo, ¿sí? Al todo RAM correr, correr todo. Lo que hace es poniendo o ejecutando solamente el comando al RAM, debería teóricamente ejecutar todo el modelo Pitch Daily con solamente escribir en la terminal punto slash al RAM. Pero yo no le voy a hacer caso al RAM ahorita, solo voy a hacer caso a los comandos que me presenta en la parte de la guía, no de la página web oficial del OpenFOAM. Control C Block Mesh, y acá le doy Control Shift V, que es para pegar. Block Mesh no es otra cosa que un mallador automático de OpenFOAM. Block Mesh, Enter en teclado.
y ha hecho el procedimiento de mallado. Pero ¿qué cosa es mallado? ¿Alguna vez hemos hecho o nos hemos metido en el CFD? Es probable que de este grupo de estudiantes, de participantes, no haya esa experiencia, ¿no? Como puede que sí. Pero para los que no, en cuanto a hacer simulaciones de mecánica de fluidos computacional o dinámica de fluidos computacional, significa que tenemos que seguir un procedimiento de trabajo. Dentro de este procedimiento de trabajo, en una de las etapas, nos encontraríamos con el procedimiento de mallado que está, digamos, después de haber creado o tener nuestro modelo tridimensional, hacerlo de esto algo discreto para que el ordenador pueda tener los elementos y con estos elementos poder, digamos, resolver según el software que utilicemos. Hay casos, digamos, que serán eulerianos y otros lagrangianos para el CFD. Los eulerianos son los más sencillos, son los que veremos en el curso. Y bueno, en la parte teórica hablaremos más al respecto de todo lo que respecta o refiere a tanto mecánica de fluidos computacional y cómo estudiarlo, ¿no? En buena hora, si es que son personas tal vez muy ajenas al campo, porque todo este conocimiento te permitirá tener ese contacto que tal vez no has tenido antes. El Block Mesh hace ese proceso de mallado automático con elementos finitos. Entonces acá, si es que tú te deslizas en la parte superior con el scroll del mouse, te dice, ¿no? OpenFOAM. A ver, maximizo esto. OpenFOAM, open, abierto. FOAM viene del acrónimo Field Operation and Manipulation, ¿no? ¿Qué cosa se refiere Field? Campos de operación y manipulación, ¿no? Entonces esto es un toolbox, ¿no? Una caja de herramientas de código abierto para el CFD, en este caso la web de referencia, el OpenFOAM en la versión 9, que es construido y se ejecuta el comando Block Mesh a la fecha de hoy, hora de hoy de inicio, ejecutándose desde el host o desde la base que es esta nombre de máquina en este path de carpeta, ¿no? Número de procesos de procesadores utilizados es 1, que está, digamos, disponible en punto flotante. Que se monitorea en tiempo, sí, que es modificado, bueno, por ello. Esta es la salida que me da haber ejecutado el comando block mesh, que te dice que te da un block consistente. No tomó prácticamente nada hacer este proceso de mallado, ya que fue instantáneo. A ver, quiero esto ponerlo por acá. Ahí está. Y ejecutamos, ya ejecutamos el mallador y ahora vamos a ejecutar el solver simple form. Control C, copiar, clic derecho, pegar, enter. Y ya está que resuelve. Y ves que en la parte lateral derecha está que avanza y en la parte izquierda apareció, ¿no? Apareció una carpeta, eran tres. Y está que aparece otra carpeta que es 100 y así. Estas carpetas es el paso de tiempo en el cual se va a guardar la simulación. Según la configuración se va guardando todo y acá dentro del interior hay archivos que en formato de editor de texto plano guardan valores numéricos el cual puede ser representado ya por el visualizador. En este caso nuestro visualizador es ParaView. Para trabajar con el OpenFOAM que hemos instalado, el ParaView se ha instalado en paralelo y para invocar al ParaView nosotros lo hacemos mediante el comando ParaFOAM, que es esto de acá. Clic derecho, pegar. ParaFOAM, enter. Dice creando temporalmente el archivo pisdaily.openfoam. Esperamos. Este es el visualizador ParaView, el cual muestro, el cual presento. Y te dice, ¿no? ParaView, como se observa en la imagen de fondo, en el back, sí, en la imagen de fondo, ¿no? Simplemente te tienes algunas otras tecnologías compatibles o que utilizan al ParaView, algunas marcas. Te dice guía de inicio rápido y ejemplos de visualización. Puedes tú darle en ejemplos de visualización, que incluso se pueden descargar. A ver qué pasa si yo le doy. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de visualización. No quiero ejecutarlo porque en realidad, como son casos más complejos, temo mucho que la máquina se quede corta para esos casos. Vuelvo a mencionar que desde mi lado estoy usando una máquina de bajos recursos. Eso no significa que no se puedan hacer simulaciones. Para ello, como ya mencionaba horas antes, se utilizará el switch
para hacer el clúster, pero eso será posteriormente. Doy clic en Close y queremos habilitar la visualización con ParaView, ¿no? Habilito el ojito o solamente le doy clic en aplicar. Aplicar. Este es el caso de ejemplo que hemos corrido. Y acá me dice BTK Block Color. Clic en BTK Block Color. Selecciono una variable U de velocidad, P de pressure, presión. Y acá está la línea de tiempo. Con todo lo, con todo, ¿no? Y acá me acerco con el scroll. El scroll lo giro hacia adelante, digamos, y que me acerco. Cambio, o solo le doy clic en play. Y ahí está ya, digamos, esta simulación que tal vez es muy grosero, se podría decir, en cuanto al tiempo, a pasos de 100 unidades. Y se ha visto todo tan rápido que es como si no hubiésemos visto nada, ¿no? Retorno al frame inicial. First frame, primer cuadro de imagen, cuya esta es una representación gráfica de los valores numéricos que están almacenados en las carpetas 0, 100, 200 y 247, si no me equivoco. Y podemos ir saltando frame por frame, ¿no? Frame 100, frame 200 y frame 287. En 287 he separado esto. ¿Puedo cambiar la visualización? Claro que sí. Esto lo hago en la parte izquierda lateral. Acá en el corazoncito, en coloring, puedo irme a la opción Jet y a aplicar. Y acá está, ¿no? Ya voy al frame 0, frame 1, y acá le doy clic siguiente frame, siguiente frame, siguiente frame. Y ya está. File, Save Animation, guardar animación. Y le pongo un nombre. A ver, vamos a darle 01. ¿Qué tipo de animación quiero que se guarde? Quiero tal vez que se guarde como un punto OGV. A ver, vamos a darle. Ok. Te dice, ¿no? Para guardar la animación, la resolución de la imagen va a ser de 1030 por 413 píxeles. Overview color no cambio, simplemente lo dejo por defecto y le doy clic en OK. Y se está guardando, ¿no? Acá en la parte de la barra de tareas. Parece que ya se guardó, minimizo. Y acá está, en la parte del gestor de ventanas, se ve la animación con nombre de archivo 01.ogv. Y esto es lo que estamos teniendo. Acá hay una carpeta peacedaily.openfoam, que es una carpeta temporal que se ha creado por el OpenFoam que está abierto. Y eso acá nos dijo, ¿no? Cuando invocamos el comando parafoam, dijo creando temporal, archivo temporal que es este, peacedaily.openfoam, peacedaily.openfoam. Abrimos el 0.1 OGV, doble clic rápido para abrir 58 kilobytes. Es una animación sencilla. Y ya lo tienes, ¿no? Para exportar y así. Pero este es un procedimiento instantáneo de cómo tú puedes involucrarte con el tema del CFD desde la herramienta OpenFoam siguiendo solamente la guía. Close y ya hemos logrado hacer nuestro saludo con OpenFoam. Mencionaba que nosotros también necesitaremos trabajar con lenguajes de programación, ¿no? ¿Qué tanto entraremos en los lenguajes de programación y por qué? Voy a cerrar el ParaView que ya no lo voy a necesitar, no ahora. Close acá en la derecha superior. Ya se cerró. Y acá había un archivo temporal peacedaily.openfoam que también se borró de forma instantánea cuando cerré esto. Ya, en este caso vamos a tener dentro de la carpeta de acá que es el peacedaily información en cada uno de ellos. Vamos a ir a uno que es System. A ver, accedo a System. ¿Y qué dice? Un símbolo de la letra C, C, C. Vamos a abrir a ver uno de ellos. Doble clic rápido que se abra. ¿Qué dice acá, muchachos? C++. Entonces, ¿qué cosa es OpenFoam? OpenFoam es una librería de código abierto en lenguaje C++ o C++. Donde acá se hablan de lo que son los vértices, ¿no? En coordenadas X, Y y Z. X, Y y Z, X, Y y Z.
según la geometría de estudio, el número de grillas en la horizontal, vertical y en Z, y así. El punto es que con OpenFOAM, a diferencia de un software convencional como podamos haber visto en el pasado, un ANSYS, tal vez un SolidWorks, esos son software comerciales, privativos, que no te permiten ver el código fuente, porque darte el código fuente significa que tú puedes modificarlo y a partir de la modificación viene el entendimiento y con el entendimiento viene la oportunidad de crear nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y como ellos venden software de este campo, ¿para qué te quieren dar el código fuente si contigo pueden nacer un próximo competidor de creador de software, ¿no? Eso es algo que nosotros no te damos con el OpenFOAM. Con el OpenFOAM te damos la oportunidad de que tú crees tecnología. Es decir, te damos aquello que el software privativo no. Por eso, como ventaja, el tema de conocer esto, ¿no? A nivel de programador, a nivel de desarrollador, a nivel de persona que conoce de ciencia y entiende esto. Porque hay quienes son, digamos, solo programadores, tal vez he estudiado mi ingeniería informática, mi ingeniería de ciencias de la computación o así, pero no conoce la física de lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es la física en sí. Entonces ellos como que se limitan en cierto aspecto en ese campo, ¿no? Porque simplemente está fuera de su campo de acción. Pero nosotros tenemos la oportunidad de conocer las ciencias, la física y ciencias de la computación, por lo que tenemos una oportunidad, un abanico más grande si dominamos todos estos skills, estas habilidades. Blog Mesh, que lo cierro. Vamos a instalar también el Gmesh. Voy a ir cerrando lo que no requiero con el fin de simplemente ir limpiando, no lo innecesario. Close en ventana, close, close. Acá hablaba de crear un repositorio, ya eso veremos en algunos minutos. Esto de la terminal, a ver que dónde lo tengo, se ha movido. Acá está la terminal, ¿no? De acá lo muevo la terminal. Y cierro esto. Si es que yo quisiese subir de nivel solamente CD. Ya subí de nivel PWD. LS, LS. Ahí está. En cuanto al Linux, aprenderemos con el tiempo. Son 44 horas para compartir. Iremos aprendiendo cómo trabajar con la terminal. Cuáles son los comandos que se suelen usar. Que en realidad los comandos más comunes son actualizar sistema, instalar programas y navegar en directorio, ¿no? Tal vez copiar, pegar archivos, desempaquetar cosas. Básicamente, ello es lo más común que se hace en la terminal. Tal vez querramos trabajar con un editor de texto plano desde acá, desde la terminal. Podríamos hacerlo desde Emacs. Por lo tanto, escribo en la terminal Emacs, enter. Me dice, no se encontró Emacs, pero puedes instalarlo. ¿Quieres instalarlo? Le voy a dar sudo apt install Emacs solamente, ¿eh? O acá me dice que hay una versión 27.2. O esto que es la 25. Usualmente usar una versión tan moderna significa que aún hay, o no están disponibles todas las librerías o herramientas que se requieran. Solo voy a instalar esto. Copio. Sombreo, clic derecho, copiar y lo pego. Clic derecho, pegar, enter. Password. Y esperamos un momento. Se utilizarán 112 megabytes de descarga. Sí, enter. Esperamos, ¿eh? A ver que se instala Emacs. Emacs es un editor de texto plano. Así, así de simple. Te permite abrir scripts, texto y ahí editarlo.
Parece que ya se instaló Emacs. Emacs. Enter. Si le doy solamente Emacs, se abre la UI, la interfaz gráfica de Emacs, como una ventana emergente. Como llegas a ver, ¿no? Pero a mí no me gusta trabajar con ventana emergente, lo cierro. Ahora escribo Emacs-no-Windows-NW. Enter. Esta es la versión de Emacs que es embebida en la propia terminal. Quiero ponerlo en full screen. F11 en teclado. Ahora, como llegas a ver, me presenta, ¿no? El saludo. Welcome to Emacs. Welcome to GNU Emacs. One component. Este es un componente del sistema operativo GNU Linux. Esto, como te decía, es la herramienta que he de usar para manipular lo que son los códigos de programación. Pero, profe, nunca he visto un editor de texto plano. Yo he trabajado tal vez con, dependiendo del lenguaje, ¿no? Tal vez has tenido experiencia con C++ desde Windows y lo has escrito con Dev C++. Puede ser. Pero eso no deja de ser un IDE que utiliza un compilador para C++. En los lenguajes de programación hay lenguajes de programación compilados e interpretados. Los lenguajes de programación compilados, bueno, en este caso C++ es un compilado, Fortran es un compilado y hay lenguajes interpretados, como puede ser MATLAB y Python. Entonces es esto. Si es que tú quisieses aprender a utilizarlo el Emacs, sencillo. Sería suficiente con leer el manual Emacs, ¿no? Que no te tomaría más de 30 minutos. Desde mi lado, en la práctica, irás viendo cómo lo utilizo y podrás reproducir sin ningún conflicto estos comandos y debería funcionar. Creo que había dejado copiado el instalador del Emacs. Lo pongo en la caja de comentarios. Ahí lo dejo, sudo apt install Emacs y ya está. Desde acá entonces yo quiero abrir mi terminal. Para ello en teclado, mira que tengo un teclado externo. Lo que hago es simplemente poner el comando para esto, ¿no? Que es invocar al shell alt x en el mini shell, acá se observa m-x, m es alt, x la letra x, shell es la palabra que yo he escrito, que es para abrir la terminal embebida en, es decir, incrustada dentro de el Emacs, que a su vez está incrustado dentro de la terminal. Control x1, que es para convertir todo en una sola ventana, en un solo buffer. ls para listar, como ya lo sabemos, pwd para ver el contenido del path actual y ello. Con esto nosotros podemos hacer divisiones de escritorios, navegar entre los escritorios y hacer, digamos, infinidad de cosas. Ahora voy a instalar el tree, no sé si lo tengo. Sudo apt, estas herramientas para trabajar con estos editores, ¿no? Sudo apt install trim, pide password, ahí está el password de esta PC y se está instalando en simultáneo ello, el trim. Esperamos un instante. Se está instalando, esperamos un instante. Esperamos. A todo aquel que le guste el código o siente atracción, este curso le va a encantar. Si es que no te gusta mucho el código, paciencia, no es lo único que te digo, porque la paciencia y la constancia te va a dar el entendimiento. Síguete involucrando y eventualmente terminarás aterrizando en esto, que es bien bonito, porque conociendo el código, conociendo hacer software, puedes crear herramientas poderosas. ¿Qué más tenemos? Entonces ya instalé el tree y puedo ver, por ejemplo, el contenido de la carpeta documentos con tree. CD documentos, flecha arriba, PW, control E. LS, sube nivel porque acá no tengo nada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tree-l-1. Lo que me presenta es una otra visualización del contenido de carpeta. tree-l-2. A un subnivel template. Y ahora le pongo esto como 1, ¿no? Como llegas a observar, simplemente el Emacs me da la oportunidad de editar código de programación en el lenguaje que gustemos
Y dentro de este lenguaje de programación, nosotros podemos lograr más y más cosas, ¿no? Podemos escribir código, navegar en directorios, crear carpetas, copiar carpetas y así. Es todo un mundo en el cual estamos involucrados nosotros. Entonces, esto es lo que se presenta con el IMAX, lo que se presenta con el OpenFOAM, LS en minúscula. Acá está CD OpenFOAM, accedemos LS, el nombre de perfil, NAI, LS, CD RAM, LS, CD Pitch Daily, LS, y ahí están los casos, ¿no? CD 200, por ejemplo, LS. Acá están las variables que están disponibles: control X2, control XO, control X2, control X0, control X, control F, epsilon. Y acá se presenta esta primera parte del script para OpenFOAM, para este elemento, este archivo, que me da valores de salida, ¿no? Que si nos desplazamos a la carpeta 0, pudiendo ser esto una verdad, podríamos ver cosas que simplemente. Control XO. Me voy de acá a subir de nivel CD punto punto LS CD 0 LS. Control X, control U. Este es mi archivo llamado 1. Y así. CD. Me voy de acá sin guardar cambios. CD punto punto LS. Y ahí está al RAM, ¿no? Yo puedo borrar todo el contenido y correr al RAM o sobreescribir todo con al RAM. Para ello solamente pongo en el teclado punto slash al RAM. Veamos qué ocurre. Esperamos mientras el ordenador hace su tarea. Esperamos. Cuando el ordenador se queda así parpadeando, no es que no esté haciendo nada o funcionando, está funcionando solo que en segundo plano. Está que cumple su tarea. En un breve seguramente ya te da todo resuelto. Y simplemente para visualizar, ¿no? Esperamos. Ya lo resolvió, simplemente ya está hecho. Ha sobrescrito las carpetas anteriores, que es lo mismo claramente, pero ya está hecho. Y acá simplemente invocas a tu visualizador, pues. Esperas, esperas. Ya está, esto ya lo hemos visto antes. Guía rápida de inicio. Dice, tú requieres el archivo que no está disponible en tu instalación. Tú puedes manualmente obtener esto del lugar de la instalación. Esto lo podemos bajar si gustamos. Ok, y los ejemplos de visualización, probablemente también estos nos pidan, como lo hemos jalado en la instalación del ParaView con el procedimiento de ParaFOAM, o perdón, como hemos bajado el ParaView mediante el OpenFOAM, hay algunas cosas como la documentación que simplemente no se ha jalado. Pero igual esto está disponible, si es que tú no le das clic acá, te dice que no está, que lo tienes que hacer de forma manual, lo puedes hacer, ¿por qué? Porque yo lo hice antes, sé que se puede hacer. Pero simplemente que lo bajas y lo pones en las carpetas que se te piden y lo abres y ya está. Ese es el ParaView que veíamos hace algún instante, aplicar y tal, ¿no? Cambiabas esto, la variable ahora hoy pressure y acá que le cambias el color, ¿no? El color, la visualización. Y tal vez acá en Rainbow Desaturate, ¿ok? Acá, Rainbow Uniform. Apply Close. Ahí está. Esto es para el campo de presiones. Pero si lo ves desde el campo de velocidades, claro. Bueno, ahora vamos a buscar crear un repositorio conectado a nuestros OpenFOAM, ¿no? Para ello, entonces, F11 para, digamos, a la terminal, a poner un tamaño convencional. Y ahora quiero esto. ¿Dónde estoy? Estoy, sigo en la. Sigo en el IMAX. Control X, Control C. Te dice: ¿deseas cerrar esto? ¿Deseas guardar los archivos modificados? No le doy. ¿Deseas guardar esto en el archivo Epsilon? No.
Has almacenado, has modificado los buffers, las ventanas. ¿Desea salir? Yes. ¿Tienes procesos activados? ¿Deseas matar estos procesos? Yes. Y ya salí de el terminal que estaba dentro de IMAX embebido en la terminal. Ahora le doy LS y desde acá simplemente PWD LS. Esta carpeta MKV creo que la he estado grabando hace un instante. Eso lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a seguir con el procedimiento de crear el repositorio. Cambio de escenario. Si están viendo este video, digamos, fuera de la fecha de grabación, siéntanse invitados de participar en esto y más cursos desde Tech Pro World para la supercomputación y la inteligencia artificial. Tenemos muchos cursos, proyectos y novedades. Los esperamos. Bien, seguimos con la creación del repositorio. Abro el navegador web. Accedo acá al perfil a nivel de organización. Me desplazo. Accedo. Python for Beginner, curso de MATLAB y Octave, curso de Fortran, proyecto, control LED, curso de software Wii, círculo de detección de objetos, curso de OpenFOAM. Esto es de la 2020, vamos a hacer 2021, ¿eh? Vamos a lograr ello. Para lograr esto, ¿nosotros qué requerimos? Necesitamos, vamos a tener abierto también inicializar repositorio desde la terminal de Ubuntu. A ver, que Google tampoco está de más, ¿eh? Es que, ¿por qué quiero hacer esto? Porque yo podría crear mi repositorio del navegador web, clonarlo y tenerlo sincronizado. Pero ocurre que yo ya tengo una primera carpeta que existe, que está dentro de OpenFOAM, dentro de mi perfil. Yo quiero tener todo lo que está dentro de mi perfil TW Score 9 sincronizado al curso. Por lo tanto, incluso dentro del RAM, ¿no? Todo lo que está dentro del RAM, esto quiero inicializarlo. Iniciar repositorio y primer commit. De acuerdo. Publicado a fecha de 2014. Este gatito que tú ves en pantalla. A ver, que incluso tengo que cambiar de escenario. Este gatito que tú ves en la pantalla se llama Octocat, si no me equivoco. Octocat se llama, ya me he olvidado. A ver, a ver, a ver. Ah, claro, pues mira. Este es el símbolo, la mascota de GitHub. Porque lo vas a ver mucho si estás en este campo, ¿sí? Este es el Octocat de GitHub. Abrir una consola para trabajar con Git. Forma de comenzar a trabajar. Trabajar en local con un repositorio que creé en mi máquina, ¿sí? O clonar. Nosotros estamos en la modalidad 1. Un repositorio que me creé en mi máquina. De acuerdo. Crea una carpeta para tu proyecto y colocar los archivos. De acuerdo. Inicializar el repositorio Git. Dice, así pues, antes que nada, antes de enviar cualquier archivo al repositorio, creo que el repositorio lo debes hacer con git init. Vamos a poner esto en el path de la terminal del proyecto. Por lo tanto, cd openfoam ls cd tw9 ls cd ram. Y acá le doy git init. Inicializado repositorio git vacío ls. Que dice, una vez has
Una vez has inicializado el repositorio, podrás observar que se ha creado una carpeta en tu proyecto llamado Git. Si ves esta carpeta en tu proyecto, es que el repositorio se ha inicializado correctamente y que ya tienes convertida esta carpeta en un repositorio de software Git. Nota, los archivos o carpetas en Linux o Mac que comienzan por un punto están ocultos en el sistema de archivos. Para verlos tendrás que ejecutar el comando ls-la. Claro, eso es un modo desde la terminal. Otro es pues, escribiendo control H desde la UI de las ventanas. ls y no me muestra el comando git init que hemos creado, ¿no? El que se ha inicializado, que es oculto. Me voy al gestor de ventanas. Estoy acá y tampoco lo veo. ¿Qué pasa si bien en teclado pico control H? Ya lo piqué control H y como visualizas, ya se encuentra acá el punto git, que es la carpeta que inicializa esto. Y dentro de punto git se encuentra estos archivos, config y así. Vamos a ir viendo. Dice formato de versión del repositorio versión 0, file model true y así. En otras palabras, estoy viendo carpetas ocultas porque tengo la oportunidad yo de hacer todo ello si me nace, ¿no? Cierro. Git. Close, cierro. Con control H lo vuelvo a ocultar, control H, ¿de acuerdo? Ahora visualizo lo mismo desde la terminal ls, ahora le doy ls-la. Y poniendo ls-la, me permite observar desde la terminal a más detalle todo. Incluso esa carpeta que estaba oculta, ¿no? Pero la literatura, ¿qué te dice? ¿Pones ls o...? Sí, mira, tal cual yo lo hice, ls-la. Entonces, en la carpeta Git es donde se va a guardar toda la información relativa al repositorio. Resultará obvio, pero conviene decir que nunca se debe borrar esa carpeta y tampoco deberíamos acceder de forma directa a sus contenidos, ya que nos vamos a comunicar siempre con el repositorio por medio de comandos. Guardar los archivos en el repositorio commit. Una vez que creas tus primeros archivos, puedes comenzar a trabajar con Git, enviando esos ficheros al repositorio, aunque los archivos estén en la carpeta de tu proyecto y hayas iniciado el repositorio Git previamente. El sistema de control de versiones no los está monitorizando, ¿no? Por lo que a nivel de tu repositorio Git todavía es como si no estuvieran. A esta acción de guardar los archivos en el repositorio se llama en la jerga de Git hacer un commit. En este caso el commit lo estás haciendo en local, por lo que estos archivos los estás enviando a tu repositorio local que tienes en tu máquina. Un commit en Git se hace mediante dos pasos. Tengo que añadir el fichero a una zona intermedia temporal que se llamará zona de index o staging area, área de cambio, ¿no? Que es una zona que utiliza Git donde se van a guardar los ficheros que posteriormente luego se va a hacer un commit. Cualquiera de los archivos que quieras mandar a la zona de index lo haces con el comando add, git add, nombre del fichero o archivo. Una vez añadido, podrás ver que realmente tienes el fichero en el staging area mediante el comando status. Vale, vamos a probar ello. ls git status para ver el estado del repositorio. Dice. En la rama master no hay commits todavía. Archivo sin seguimiento. O sea que el piece daily no está contenido. Podemos añadirlo escribiendo git add barra espaciadora a piece daily tal cual se presenta. Vamos a hacer ello. Git add piece daily slash git status. Ahora se presenta de que todo este código del piece daily ha sido añadido al repositorio que le estamos trabajando en local hasta ahora. Seguimos, ¿eh? Verás que entre las cosas que te aparecen como salida de ese comando, te dice que tienes tus ficheros añadidos como new file, además que te dice que estos cambios están preparados para hacer commits. 2. Tengo que enviar los ficheros de la zona de index del repositorio, lo que se denomina el commit propiamente dicho. Lo hace con el siguiente comando. Git commit-m mensaje para el commit, que es un título. Vale.
commit-m y acá le damos un mensaje añadiendo la simulación de ejemplo. Enter. Ya se ha creado el primer commit. Dice, con esto ya tenemos nuestro primer archivo dentro del repositorio. A partir de aquí podremos mantener y controlar los cambios que se hagan sobre este archivo u otros que ya hemos incluido por medio de un commit. Si haces de nuevo un commit status git, podrás comprobar que no hay nada para enviar al repositorio. Esto quiere decir que la zona de index está limpia y que todos los cambios están enviados a git. Hasta este punto hemos podido aprender a crear nuestro repositorio y enviar los primeros cambios por medio de la operación de commit. Ahora puedes probarlo en tu sistema para comenzar a experimentar Git. En las siguientes entregas continuaremos explorando el flujo de trabajo con Git y mejorando esta primera aproximación con nuevos comandos que te permitirán hacer más cosas y facilitarte el trabajo resumiendo la operación ya comentada pasos antes. A continuación puedes ver un video que hemos resumido este artículo. Bueno, pero hasta acá todo se ha trabajado en localhost, nada se ha enviado a la nube. Barra espaciadora, git status. ¿Qué pasa si le das git push? Dice, puedes especificar una URL desde la línea de comandos o configurar un repositorio remoto usando git remote add. Luego haciendo push. Entonces, ¿qué me dice? Yo quiero esto añadirlo a mi repositorio de proyecto. Por lo tanto, debo tener un repositorio de proyecto para poder enviarlo. Vamos a probar ello. ¿Por qué es diferente esto a usar Google Drive o herramientas así? ¿Te has puesto a pensar qué de especial tiene usar un sistema de control de versiones frente al Google Drive? Ojo el nombre que dice sistema de control de versiones. Tu Google Drive no hace eso, pues. Tampoco tu Dropbox ni tu Mega. En el sentido de que consideremos que puedas cambiar o retroceder de versiones, ¿no? Tal vez has hecho copia de código fecha tal. Copia de código fecha tal. Que en el tiempo, en la línea temporal, es cierto. Puedes tener un orden, lo que has trabajado el día lunes, el martes, así. Pero tú no vas a poder hacer la comparación de qué códigos o qué líneas se han añadido y qué se ha borrado. Y ver cómo está avanzando el proyecto. Esto sí te permite hacer un sistema de control de versiones dedicado para escribir código. Eso es como ventaja o característica quizá que sobresale de GitHub, ¿no? Frente a estas otras herramientas. Bien, lo que estamos tratando en este instante es de conectar el repositorio con uno de la nube, ¿no? Subir carpeta al GitHub. A ver qué te da. ¿Alguien me está escribiendo, creo? Bueno, la ajena al curso para ver qué pone. A ver,
Bueno, entonces estamos nosotros viendo cómo subir carpeta al GitHub, cómo subir un proyecto local a GitHub, vamos a dejarlo en una pestaña, y cómo subir un proyecto al repositorio de GitHub. A ver, vamos a darle. Bueno, ¿cómo subir un proyecto local a GitHub? Inicializar, añadir. Este git add punto significa añadir todos los cambios. En mi caso yo he añadido solamente la carpeta Peace Daily, ya que era la única carpeta que tenía. Por lo que me daría igual o no en este instante añadir con punto, porque no hay nada nuevo que se haya añadido. Así que hasta ahí está todo en orden. Git commit-m, el nombre del comentario ya lo he hecho. Y acá dice git remote add origin, nombre de tu repositorio. En este caso, nombre de usuario, nombre de proyecto.git. Necesitaría crear un repositorio del proyecto para, digamos, añadirlo. Vamos, voy a hacer eso. Por lo tanto, en el repositorio, crear un repositorio con el mismo nombre, ¿sí? Yo le voy a poner de título el mismo nombre del repositorio que el nombre del video, ¿no? Para sostener una coherencia. New. Acá me pide nombre de repositorio, de acuerdo. Me voy acá. Control C. Ya está. Dice, tu nuevo repositorio ha sido creado. Curso de CFD con OpenFOAM para principiantes e intermedios. Correcto. La descripción. A ver, ¿dónde pongo la descripción? Clic en editar. Dentro de esto, copio control A, control C y pongo esto en la descripción. A continuación le doy como un repositorio público, ¿no? Que no veo nada malo. Bueno, el video es privado para los participantes del curso. Ahora dentro de esto me voy clic en añadir README File, archivo README. Y le doy clic en escoger una licencia. Le doy clic en añadir licencia. Quiero GNU Licence versión 3. Versión 3. 3 versión. Crear repositorio. Esperamos. Ya, entonces ya hemos creado el primer repositorio del curso. Ahorita, como solamente he pegado todo este contenido así suelto, como que no hay un orden bueno, ¿no? Eso habría que editarlo aún. Pero eso es sencillo también. Ahora el fin era poder conectar el Peace Daily allá a la nube. Para ello nos decía el procedimiento que está en esta pestaña, si no me equivoco. Git remote add origin. Y acá esto lo copio. Control C. Git status para ver el estado. Y acá lo pego, ¿sí? Control Shift V barra espaciadora al tab en teclado. Y nombre de mi repositorio. Control Shift V, Enter. A ver. LS. Y acá me dice esto. Recién le das clic en Git Push Origin Master, ¿vale? Control Shift V, Enter. Me pide nombre de usuario, username. Mi password. A ver, secreto, sí. A ver si es que llega a enviar. ¿Qué dice? Fatal la autentificación. Repito el procedimiento. Usuario. Password. ¿Y por qué no me está queriendo soportar? Soporte para la autentificación de password actualizado a fecha 13 de agosto de 2021. Por favor, utilice un token instantáneo. Por favor, accede al tema de las configuraciones opciones. Ah, bueno. Sí, el procedimiento que estamos siguiendo es correcto, estoy convencido que es así. Solo que como es una máquina nueva,
Acá tenemos que hablar de el token, es lo que les mencionaba. Si recién te has conectado, tienes que verlo desde un principio la clase de hoy. Que acá hablamos de el token con certificación SSH, que es un código de validación para que haya una comunicación directa con el repositorio, en este caso mío, ¿no? Bien, probablemente en la siguiente sesión hagamos esto de la autentificación, pero hasta acá se ha observado rápidamente cómo es que se trabajaría con el OpenFOAM desde Zorin, que es una variante de Ubuntu, y así. ¿Qué más? Necesitamos tener instalado el Anaconda. Sí, porque, como les menciono, este es un curso para usuarios a nivel principiante, novatos e intermedios, porque los alcances, como ya saben, tiene que ver con... A ver, que esté en este escritorio. Tiene que ver justamente con armar nuestro clúster. Bueno, hay aún algunas cosillas que ver. Dentro de la publicación del canal que se haya haciendo, que se vaya haciendo, si hay algo que ustedes ven se pasase de mi lado en el sentido de cambiar de pantalla, que puede que yo te esté explicando un código, pero que no he cambiado de pantalla, tienes que escribir, ¿no? Escribirlo, ¿no? Porque si no, ¿de qué forma? ¿Quién? ¿Cómo saber que la grabación está quedando correcta? Tú me estás viendo, eso es lo que entiendo cuando es la clase síncrona, ¿no? Bueno, no sé, hasta aquí si han tenido algunas inquietudes, si es que quizá estoy yendo demasiado rápido, si es que la calidad de imagen es buena, si es que el tamaño de fuente es buena, si es que la latencia en el tema de la transmisión, tal vez como yo siento que acá hay un desfase tal vez de hasta 15, 20 o hasta un minuto, probablemente tú me estés preguntando algo, probablemente yo voy a ver tu pregunta en tiempo real. Pero como yo estoy un minuto en el futuro por la latencia de comunicación, como que esté corriendo, ¿no? Lo que te digo es, toda pregunta, hazla. Mencionaba que tengo un montón de literatura para compartir. Bueno, sí, lo voy a compartir desde un enlace del Drive que actualizó el repositorio. Pero también sería bueno que sepas buscar, ¿no? Como hoy es una primera clase, presentarte ello, a ver. Fuentes para buscar material. En realidad, ¿dónde puedes buscar? Yo, como directorio principal, Word Scientific. ¿Qué es esto de Word Scientific? Es una fuente de libros científicos, una editorial podría decir, que me gusta porque es bastante técnico y no anda con, digamos, rodeo, se podría decir, ¿no? No echa mucha palabra para querer decir algo, dice lo justo y preciso, que lo recomiendo, ¿no? Word Scientific Connecting Great Mind. Bueno, yo solo te digo que acá vas a encontrar buena literatura de tu interés, ¿no? ¿Qué pasa si le das Search? Numerical Modeling. A ver, vamos a darle. Numerical Modeling. Capítulo 12, modelación de onda de respuesta.
Técnicas avanzadas de modelación numérica. Técnicas convencionales de modelación numérica y así. Bastante literatura. Es coherente que muchos te dicen no hay acceso, no tienes que loguearte y acceder a esto. Acá hay uno que dice Open Access, de acceso abierto. Desarrollos recientes de Lacing. No sé qué es Lacing, la verdad. Teoría de modelación numérica. Pero puedes acceder a ellos y lo que te va a importar. Ahora vamos por acá arriba, creo que había algo bonito. Técnicas avanzadas, a ver, vamos a darle. Publicado a fecha 2009, hace 12 años. Accedemos. Y acá dice el DOI, no DOI. Esto es importante, nada más te voy a decir. Y lo cierras. Entonces está el tema de ahí, está el Science Direct. Que también puedes encontrar buenos materiales. Pero quizá algo que no sugiero es que te gastes bajando muchos libros y nunca lo vas a leer. ¿Para qué quieres acumular disco? ¿Para qué quieres ocupar disco en libros que ni los vas a abrir? No tiene sentido. A ver si hay algo acá asociado en modelación numérica. Está bien. Hay bastante literatura que puedes ir buscando. Pero así como está eso, también puedes encontrar quizá. En lo personal, a mí me gusta esta editorial. FAQ, Python, por ejemplo. Creo que era con T. PACKT. Ahí me equivoqué. PackTap es la editorial, ¿sí? Este es el nombre de la editorial, Publishing. Pack, libros de programación, ebooks, videos for developers. Dice descarga gratuita por 7 días, descarga ilimitada, prueba esto por 7 días, empieza ahora. Inscripción anual $99, 18 meses $140, ¿no? Te dice desarrollo de aplicaciones con Qt 6, Qt 6, Qt 6 and Modern C++. Buenos libros, ¿eh? Yo he estudiado con esto y me ha gustado muchísimo, por eso es que lo estoy recomendando para que ustedes lo revisen. ¿Alguien quiere comprarse tal vez otros libros? Sí, pero yo la verdad he estudiado con estos libros y me ha gustado muchísimo. Por eso es que estoy presentándoles como fuentes de conocimiento también. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, yo en algunas oportunidades en el pasado he llegado a conocer Library Genesis, por ejemplo. Library Genesis. Y ahí también puedo encontrar libros de mi interés. Accedemos libgen.is. Y ponemos el cualquier tema, ¿no? Lo que tú gustes. Por ejemplo, Medical Modeling, ¿qué es lo que está buscando? Y acá hay libros de diferentes fechas, lo ordenas por año, pues. Year, clic. Acá se ordenó desde lo más reciente a lo más viejo. Asociado a título Numerical Modeling, dicen modelación de la periododinámica, técnicas numéricas y aplicaciones. ¿Qué más? Modelación numérica y Mansory, no sé qué es eso. Pero acá te estoy mostrando otra fuente para que tú accedas a conocimiento, ¿no? Para que puedas ir enriqueciendo tu conocimiento. Quizá este libro sea bueno. Dice ecuaciones diferenciales, modelación de ecuaciones diferenciales, análisis y aproximaciones numéricas.
Parece tal vez de conocimiento elemental, pero todo te va a servir. Accedes y le das clic en Get solamente, clic en Get. Y esperamos un momento, ¿eh? ¿Deseas guardarlo? Sí. Esperamos a ver. Por eso te mencionaba que yo tengo una colección de cerca de 2 gigas que involucra mecánica de fluidos, métodos numéricos, CFD y las herramientas que veremos. Pero son 2 gigas de literatura. Acá te estoy mostrando el banco de información en el cual seguramente te encontrarás mucho más de lo que te compartiré, ¿no? Pero esto es algo que tú puedas ir revisando y según requieras. Modelación matemática de las PDEs, que son Partial Differential Equation, ecuaciones diferenciales parciales, método de diferencias finitas y método para problemas elípticos. Bastante, bastante contenido para revisar. Cierro esto, ¿qué más te puedo mostrar? Sci-Hub. En algunos libros digitales, usualmente, lo que vas a encontrar es como una firma digital. Libros, artículos y así, el cual se va a denominar DOI. Y que acá pones el DOI y le das clic en Open y lo busca, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago una búsqueda simple, Numerical Modeling? Por este medio, ¿se encuentra algo? Dale. Numerical Modeling Enter. Dice artículo no encontrado. Entonces las opciones son con código de DOI o título exacto de la publicación. Entonces, este es un buscador de literatura a nivel internacional, el cual nos puede ayudar a nosotros que estamos aprendiendo constantemente. Esto sería en cuanto a las configuraciones que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar conocer? El Google Colab. Creo que es bueno el Google Colab. Vamos a ver una transmisión así del Colab, ¿sí? ¿Qué cosa es Colab y por qué vamos a trabajar? Colab es una herramienta de Google online para escribir código Python. Google Colab Research nació con el fin de entrenar modelos de inteligencia artificial mediante la librería TensorFlow. Pero por eso justamente quiero presentar el video. Ahora vamos a darle acá. Google Colab Research. Publicado hace un año. Introducción. Español, a ver. El Google Colab Research incluso lo puedes ejecutar desde tu Android. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con Colab Research a la fecha, con el Google Drive incluso, haciendo algunas cosas, ¿no? Para el tema atmosférico y escenográfico, y lo he probado y sé que tiene muchas bondades. Demo, porque quiero un video de 3 minutos como mucho, a ver por enseñarte. No veo nada así de 3 minutos. Filtros. Menos de 4 minutos, a ver.
Vamos a ver esto. A ver, veamos 3 minutos que dura esto. Hi, and welcome to this video series on Google Colab. I'm Jake Vanderplas, and I'll be your guide today as we look at what Colab is all about. Google Colab is an executable document that lets you write, run, and share code within Google Drive. If you're familiar with the popular Jupyter project, you can think of Colab as a Jupyter notebook stored in Google Drive. A notebook document is composed of cells, each of which can contain code, text, images, and more. Colab connects your notebook to a cloud-based runtime, meaning you can execute Python code without any required setup on your own machine. Additional code cells are executed using that same runtime, resulting in a rich interactive coding experience in which you can use any of the functionality that Python offers. For example, here we define a variable containing a range of 10 numbers. In the next cell, we loop through this range, printing the square of each number. For convenience, we use the Shift-Enter shortcut rather than the Play button to execute the cell. Cell outputs are not limited to simple text, however. They can contain any number of dynamic, rich outputs. For example, we can search Colab's built-in library of code snippets and insert code to create an interactive data visualization. This particular visualization is created with Altair, one of several third-party visualization libraries that Colab supports. Colab notebooks can be shared like a Google Doc, and for this purpose, it's useful to use text cells to provide a narrative around the code you've executed. Text cells are formatted using Markdown, a plain text document format that's rendered on the page. Markdown format is simple and powerful, allowing you to add headings, paragraphs, lists, and even mathematical formula. If you would like to share your notebooks with others, you can do so via Google Drive sharing, or even by exporting your notebook to GitHub. The notebook is stored in the standard Jupyter Notebook format, and so the notebooks you create can be viewed and executed in Jupyter Notebook, JupyterLab, and other compatible frameworks. The convenience of sharing notebooks means that you can find and explore many interesting notebooks around the web. One useful collection is the Seedbank project at research.google.com/seedbank. For example, the Neural Style Transfer Seed shows how to use deep learning to transfer styles between images and includes a link to a Colab notebook where you can run and modify the code. To learn more about Colab, visit colab.research.google.com and find the Welcome Notebook, where you will find links to tutorials and other info about Jupyter and Colab notebooks. You can also find the remaining videos in this series, which will explore Colab in more depth. In the next video, my colleague Lawrence will explore how to install TensorFlow using Colab and how to use different runtimes to access things like the GPU. See you there. Hi, I'm Jake. I'm a software engineer on the Google Colab. Con la nube, ya que se puede emular, emular no, sino que vas a tener con la nube elástica una máquina virtual de cerca de 75 GB de disco duro. Con un monitor, digamos, perdón, con una memoria RAM de 12 GB. Y también vamos a tener una GPU Tesla 80K, si no me equivoco. Tesla 80K. K80. GPU Tesla K80. Claro, Nvidia Tesla K80, accedemos. 24 GB de quinta generación, ¿no? Accedemos. Es decir, estás teniendo una máquina súper potente para entrenar modelos. Pero para nuestros fines, que es comprender y hacer uso de las diferencias finitas con las librerías como son Matplotlib, NumPy, Symbol, vamos a hacer computación simbólica, numérica y representativa en este environment. Porque otro camino sería que te instales simplemente el Anaconda, ¿no? Y te invoques al Python desde tu escritorio. Instalar Anaconda en Ubuntu, una búsqueda convencional. Sigue publicada hace un año, así que el procedimiento es válido, ¿no? Hace un año es reciente. Con 3 minutos 18 segundos
vas a poder tener el Anaconda. ¿Qué cosa? ¿Pero has programado en Python? Seguramente no. Python es un lenguaje de programación de tipo interpretado. Python puedes instalarlo de tres formas en tu sistema operativo. Incluso si estás usando como yo Linux, por defecto ya tienes Python precargado, pero ese no es el Python que queremos. CD, Enter, LS, PWD, LS. Clear para limpiar. Ya, acá ya estamos. Clear otra vez. Lo que ahora tenemos es demostrar, no he instalado absolutamente nada de Python en esta máquina, pero ya lo tiene instalado. Python solamente escribo y ya está instalado. Pero esta es la versión 2.7, a mí ya no me sirve el Python 2.7. Lo que yo ahora quiero es, digamos, poder trabajar con el Python 3, ya que la versión 2.7 perdió soporte, si no me equivoco, ¿a qué año? Al año 2019 o 20, no recuerdo muy bien, pero Python 2.7 ya es tecnología obsoleta, eso ya no me importa. Lo que hoy necesito es trabajar con tecnología moderna y hablar de tecnología moderna lo lograré con Python 3. Es decir, trabajar con tecnología obsoleta no tiene soporte, no tiene tanto sentido, ¿no? Porque el proyecto como que va a quedar en el olvido. Lo que necesito hacer es mostrarte los caminos que hay, pero luego te digo con cuál yo voy y ya cuál tú tomes es tu decisión. Puedes entrar en Google y escribir solamente Python. A ver si nos busca la Python Software Foundation en el primer enlace. Si es el animalito, bueno, sí, mira. Welcome to Python. Accedemos. Si accedo a esta página web, puedo tener lo que son los intérpretes de Python, pero yo no quiero trabajarlo así. Yo quiero trabajar con un gestor de paquetes, porque un gestor de paquetes es más amigable, me permite tener todo más, digamos, preparado, ¿no? De forma sencilla y rápida. Entonces, esto es un camino, es verdad. Hay otro camino que es Python Pip y otro camino que es Python Anaconda. Vamos a nosotros en realidad a trabajar con Anaconda, pero te presento los otros. ¿Por qué con Python Anaconda? Porque, bueno, tiene ventaja sobre el PyPy, sobre el Python Pip, ya que el Python Pip, si bien se conecta a la librería o se comunica con toda la librería masiva de bibliotecas de Python, a veces cuando quieras instalar alguna librería va a necesitar de otras sublibrerías o dependencias, y si no las sabes instalar o de cuáles depende, te vas a truncar en el proceso. Entonces mi sugerencia es que si eres novato, nuevo, con Anaconda te va a ir bien, porque Anaconda jala todo por default, por defecto, y lo hace más rápido. Entonces, Anaconda Python, accedemos acá a la web. A ver, no es Wikipedia, es el siguiente. Click and back, romper, atrás. Acá, me desplazo. Individual Edition Anaconda, acceder. Esperamos que suba. Acá lo voy a bajar la versión que es para Linux, ¿sí? Acá dice Anaconda. Esto lo voy a poner en la URL. Control C, caja de comentarios, pegar. Y ahí que lo tenemos. Y acá que le doy download. Me pide que por favor me registre. No, es opcional. O sea, es que la primera vez que está pidiendo, ¿no? A mí nunca antes me había pedido que descargue, que me logue. Acá ya está bajando el Anaconda X86-64. Apropiadamente ha identificado el tipo de computadora que estoy utilizando. Es un error. Esto me está bajando el Windows. Yo no soy Windows. No quiero el Windows. Le doy clic en el pingüinito. Y acá estoy en la opción Linux. ¿Qué versión de Anaconda deseo? Deseo la versión de 64 bits. 86 a 64 bits, 500. Por el peso también me di cuenta que algunos tienen unas características sobre otras. Mira, el más robusto de todos es el primero. Y como sugerido, vamos a bajarlo ese. Repetimos el procedimiento. Y le damos clic en guardar, aceptar. Esperamos que baje Python. Tasa de transferencia, como observas, 3.3
megabytes por segundo. En 2 minutos más o menos dice que lo va a bajar. Habrá que esperar, ¿no? En lo que va bajando eso podemos ir viendo la guía del propio YouTube. Te decía del PyPy, que es el gestor de paquetes, que nosotros si no encontrásemos algo en Anaconda podemos consumir PyPy con normalidad. Cierro lo innecesario. Y que lo cierro, ¿eh? Hasta el repositorio sí, porque para la siguiente sesión seguro voy a estar mostrando el tema de las claves SSH, que es la autentificación del token para tener sincronizado todo el repositorio. Vamos viendo esto, ¿eh? Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es por mucho la más cómoda. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix eCommerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personalízala como quieras. Muestra tus productos en páginas increíbles. Omitir prueba. Play. Ya, entonces habíamos iniciado hace rato Python y que lo voy a cerrar. Para cerrar Python será solamente con escribir git, paréntesis, cerrar y ya se cerró. lsd descargas para cambiar de carpeta. ls. Y acá me voy con el gestor de paquetes. Control T para abrir nueva pestaña desde el gestor de paquetes. Me voy a la carpeta descargas. Y aquí me voy a ver si ya descargó mi programa, ¿no? Que creo que ya bajó. Esto lo cierro y está y ya bajó, digo. Quiero cambiar de vista de archivos acá. Cambiar. Esto es el Linux. Hace un minuto simplemente lo voy a poner Anaconda. Ya está. Ahora desde la terminal, ls. Ahí dice Anaconda SH, le doy bash y ahora quiero escribir el símbolo de la virgulinha. ¿Cómo lo hago? No lo sé, no, acá creo que es. Al gráfico, ahí está, slash anaconda.sh. ¿Qué dice? Creo que me estoy omitiendo una ruta. Ya, dice ejecutamos bash slash descargas y así. Me faltó poner entonces descargas. Flecha arriba. Descargas slash anaconda. Por favor, presiona enter para continuar. Enter, enter, enter. Todo esto es, digamos, la licencia. Y enter hasta la. Por favor, dice, presiona yes or no. ¿Qué dice? ¿Tú aceptas la licencia? Claro.
Enter. Te dice Anaconda ahora ha sido instalado en esta locación. Presiona Enter para confirmar la locación. Control C para abortar. Enter nada más. Esperamos, está operando ahí, esperamos. Desempaquetando y cargando. Esperamos. Es que instalar Anaconda no es nada del otro mundo, ¿eh? Está operando, toca esperar. ¿Qué te dice? Tú has instalado, deseas que la inicialización con Anaconda te permita correr Conda. Yes, claro que yes. Clic acá, yes, enter. Y ya está, ¿no? Los cambios han hecho efectos. Cierra y vuelve a abrir el shell. Si tú prefieres correr Conda.
Conda config set auto activate base, todo está en orden. Simplemente me pide que cierre la terminal. Esto era la carpeta de descargas, lo cierro. Bueno, esto solo para poner bash virgulinha y tal me sirvió. Y a ver, queríamos verificar que tenga esto, ¿no? Terminal, escribo enter. Ya está. Ahora dice acá base. ¿Qué significa esto? Que ya se ha inicializado con mi terminal Anaconda. Es decir, ls:conda-info-apps. Apps es de environment. Solamente tengo un environment por defecto instalado en este instante. Y ahora yo puedo decir Anaconda UI. Ah, no, perdón, me estoy equivocando. Es Anaconda Navigator. Anaconda Navigator. Con guión, ¿no? Pero ahora a ver si lo lee sin guión. Sí, es con guión. Anaconda Navigator. A ver qué le doy. Corriendo aplicación. Estilo inválido. Ignorando. A ver, esperamos. Inicializando. Esperamos. Está que se inicializa y acá lo ya cargó el Anaconda, solo que en el otro monitor lo desplazo y aquí tenemos el Anaconda. Bueno, clic nuevamente. A ver si esto puedo redimensionarlo de tal forma que ocupe más área. Ya está ahí. Y quiero crear un nuevo environment. Clic en environment. Ya di la instrucción, toca esperar en lo que se refresca el renderizado del escritorio. Ahora esperemos. Esto del Anaconda Navigator es uno de los tantos caminos que les señalaba, ¿eh? Recordemos que yo les mencioné que podemos trabajarlo incluso directamente desde donde, desde el navegador web. ¿Con qué? Con el Google Colab Research. Solo que, bueno, esto es para tenerlo offline disponible a nosotros. Queremos crear un environment desde el Anaconda Navigator, que es súper sencillo. Y a ver si es que esto lo puedo redimensionar mejor. Sino que en la componente, digamos, de la vertical, Xorin ocupa bastante espacio en la barra de tareas, ¿no? Mira. Y que no permite, esto no me está permitiendo minimizarlo, así que hasta ahí vamos a trabajarlo. Y acá, este símbolo que ves en el primero significa crear. Clic ahí en crear. Y me hace la consulta. Nombre del environment. M01. Versión de intérprete 3.8. ¿Disponible? ¿Hay más? Sí, debe haber más. Siempre debe haber más. Pero bueno, eso debe ser luego. De momento, solamente crear. Se está creando el environment, esperamos. Es decir, con esto, ¿qué es lo que vas a ver a memoria? ¿Por qué estamos hablando de Python? Porque con esto vamos a hacer introducción a Python. Perdón, introducción al CFD con el lenguaje Python. Estamos gestionando, instalando, configurando la mayoría de cosas en nuestra primera clase. Porque son varias herramientas, ¿eh? Incluso hay una biblioteca que se denomina Phoenix, que es para full PDS. Esperamos. Parece que ya se creó.
Ya se creó el environment y acá le puedes dar clic en correr solamente, ¿no? O acá le doy clic en update index para actualizar todo el índice de bibliotecas disponibles para instalados y no instalados. Update index y esperar. Y esperar. Acá está, digamos, actualizando. Se toca esperar. A ver, que está que se actualiza. Te dice que hay una versión disponible de esto, ¿no? Cierra Anaconda y dale iniciar actualización. Yes. Que le di yes y toca esperar. ¿Deseas tú cerrar esto? Yes. Actualización disponible. Por favor, cierra Anaconda antes de actualizar. A este se debe referir. Cierro. A esto, ¿no? Ya se habilitó el botón de actualizar y espero. Actualizando. Como recién lo he instalado, aparentemente viene actualización pendiente. Actualizando. Por eso probablemente no estaban disponibles todos los intérpretes, ¿no? Ya que solo me mostró el 3.8. Bueno. Así es como se instala Anaconda en Sorin, que es lo mismo que instalar en Ubuntu, Elementary, Chubuntu, Lubuntu, Linux Mint, incluso el propio Debian. Bueno. Esperamos, esperamos. A ver, que eso se actualiza. Parece que ya se ha actualizado esto. Simplemente ya se actualizó. Ya, entonces ls conda info emps. Ahí veo el emps 01, la base. Me cambio de entorno virtual conda emps 01. Error. Conda activate emps 01. Ya cambié de environment. Se observa en la parte izquierda acá que yo estoy en el sonda conda 01. Conda install matplotlib. Si es que no está instalado, lo instalo. Bien. Matplotlib es una librería gráfica. Yes. Se está instalando. Es que al hacer el tema matemático numérico, vamos a usar eso luego. Incluso Numba, pero no sé si Numba lo puede instalar. A ver, que eso se instale.
Bueno, entonces ya se ha instalado Matplotlib y vamos a ver si puedo instalar el Numba, ¿sí? Conda install Numba, a ver. Numba es una librería para hacer computación paralela. Yes. Conda update al, a ver si puedo actualizar todo. Creo que desde este nivel, ya que estoy en otro environment que no es el base, no tengo privilegios. ¿Qué más? Conda install Jupyter notebook en M01. Yes. Esperamos, De esta manera hemos instalado incluso el Jupyter Notebook. ¿Qué cosa es Jupyter Notebook? Así como el Colab Research, un editor online, en este caso el Jupyter Notebook se desarrolla en el puerto 8888, ahí se presenta, en nueva pestaña, acá lo desplazo. Acá está el Jupyter Notebook, que me permite trabajar desde la unidad, en este caso en la cual me encuentro disponible. Y crear nuevos scripts compatibles con código Python. New Python. Ahí está el Python 3.8, es el que he instalado según sabemos. Acá está el localhost 8888, que si bien se abre en un navegador web no significa que necesite internet. Corto el internet y esto seguirá funcionando. Print. Hola mundo. Este es el curso de CFD con OpenFOAM. Me voy a la parte final, Shift Enter. Y ya se ejecutó la primera, digamos, el primer hola mundo, ¿no? Una impresión de un string, un texto. Y funcionó con normalidad. Entonces, acá también puedo yo nombrarlo, ¿no? Mi programa número 01. Y la extensión .nbpy por defecto se agrega de manera automática. El path, ¿cuál es la ruta de esto? LS. No, la ruta dije, pwd, shift enter, en ruta tw en el home, ls, shift enter, y ya está, acá está ipy notebook, ¿no? Entonces, como observas es súper sencillo permanecer, le doy clic en guardar y ahora sí lo cierro y se guardó. Acá está mi notebook, le doy clic en, acá apagar kernel de esto, y ahora sí lo cierro el puerto. Y acá se debería cerrar esto. Y si no se cerrase, porque sigue trabajando con teclado control C, se rompe. Control C, ¿deseas apagarlo? Sí. Yes. Y ya se apagó. Bueno. Mira, en la sesión 1 hemos empezado como a las 2 de la tarde y así. De forma continua, podría decirse, ¿no? Hemos estado instalando algunas de las herramientas. Y son varias, ¿no? Seguramente tú no tienes instalado el Anaconda, ni el OpenFOAM, ni el GitHub, ni el Emacs. Sería bueno que esta semana trates de resolver ello, de la instalación de estas herramientas. Donde tal vez siento que puedas tener necesidad de empezar claramente con el sistema operativo. Si tienes hardware, o es decir, una computadora de bajos recursos, de 64 bits, porque eso es lo que necesitamos para el curso, ve directo por Lubuntu, sin dudarlo. Lubuntu LTS, bajas. Si es que sientes que tienes más de 12 GB de RAM, si es que sientes que tienes un procesador superior a Intel Core i5, bueno, ya ve por cualquiera de las otras distribuciones de Linux, ¿no? Pero si es bajo, Lubuntu como solución, o si no, por cualquier otro sabor. Simplemente pones el sistema operativo de tu interés
lo booteas en un pendrive mediante Rufus, si es que aún te encuentras en el Windows, y reinicias la máquina. Al reiniciar la máquina con el USB puesto, presionas en teclado según cómo acceder a la BIOS desde tu tipo de computadora, buscas eso en Google rápidamente, y le das clic ahí en inicializar. Seguramente si lo has logrado hasta ese momento todo en orden que inicializa desde el USB, te cargará un menú de Linux que te hará la consulta. ¿Deseas probar esto? Le das clic en probar si quieres. Se va a cargar todos los archivos temporales. Perdón, se va a cargar todos los archivos del pendrive del USB a la memoria temporal de la computadora y va a ejecutarse Linux desde tu USB. Una vez que estés probando ahí solamente, le das clic en instalar. Le das clic en instalar el sistema operativo y le das clic, de preferencia tienes que tener, digamos, la oportunidad de hacerlo en paralelo, ¿no? Con el fin de no perjudicar. Pero si es que te parece aún muy complicado bootearlo desde esto que viene a ser el USB y todo ello, simplemente instala una máquina virtual como es VirtualBox, y en VirtualBox bajas la ISO, lo cargas y lo instalas con un programa. Pero para que logres eso tienes que tener una computadora con 16 GB de RAM, supongo, o 12, ¿no? Para que no se te quede corto, la verdad. Y ello sería. Mi sugerencia es en nativo, pero si es que te parece complicado, instálalo en una máquina virtual. Sería esto en esta primera sesión. Vamos a tener como 11 sesiones. Hoy es la primera. Por eso les mencionaba. Bueno, promedio el curso de 1 a 2 meses como mucho. Esto es una clase síncrona la que he presentado hoy día. Y habrán otras clases asíncronas, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir asíncrona? Que simplemente lo dejaré subido en video con el fin de que tú lo puedas estudiar, revisar a tu ritmo. Es decir, una clase en video con la opción de que simplemente puedas acceder al curso, al material que se deje compartido, y si hay preguntas que las haces con libertad. Sería esto, ¿no? Como ya me conocen, mi nombre es John Hessel, me pueden buscar en internet. Y cualquier inquietud, cualquier duda, estoy aquí para orientarles. Sin otro particular, sería bueno, hasta esta primera sesión, ¿no? Despedirse y ya vernos en una siguiente clase. Bueno, soy John Hessel desde Tech Pro World para la supercomputación y la inteligencia artificial. Me despido. Un saludo, hasta la próxima. Si te gusta este curso, déjalo en los comentarios, ¿no? Si crees que estoy yendo muy rápido, házmelo saber, porque tal vez, como digamos, es un tema en el que estoy muy metido, puede que esté que lo haga haciendo demasiado rápido y no me estoy dando cuenta, ¿no? Por eso es bueno la comunicación. Simplemente más despacio, por favor, o acá que no he entendido, y trataré de explicar, ¿no? Es decir, explayarme mucho más en ese campo en el cual se requiera. Bien, es esto. Un gusto de estar iniciando con ustedes el curso y seguimos adelante. Hasta la siguiente. Un saludo.